Ulises y Facundo Poblete, llevándoles narración y comentarios de este partido, no me dejan. Quiñel está como loco, no me deja hacer nada. Exactamente, arrancó con todo el colombiano. Se quiere llevar el título de goleo y le quiere llevar el mandado a Henry Martín. Así que veremos qué va a traer el equipo de Atlas y San Luis, que tiene que salir a buscarle los puntos, porque de lo contrario se va a poner un poco más complicado. Sale jugando por el medio sector Herrera. Herrera que juega a la izquierda con el huevo Lozano. Lozano que avanza sobre el costado izquierdo. Viene marcando Vitinho. La va buscando nuevamente para Herrera. Lo tumban, falta. Sí, hay falta. Tiro libre para el conjunto del Atlas. Gracias a la gente que sigue con nosotros en Red Deportivo. Dice Anayeli y Dionisio Cruz que tengan buena narración, chicos. Muchísimas gracias. Debe estar expectante por lo que va a pasar entre su Cruz Azul y el Santos Laguna. Ya tenemos 20 likes, 106 personas en simultáneo. Vamos por los primeros 25. Vamos, de a poquito. Pasitos cortos, pero firmes. Ahí está Barovero acomodando la pelota. El gran Marcelo Barovero, leyenda en River. Atajó en Vélez, en Huracán, en Atlético de Rafaela. Ahora estuvo en Monterrey también. Y ahora defiende los colores del Atlético de San Luis. Le va a pegar el huevo Lozano. Ojo con el remate de afuera de huevo Lozano. No pregúntenle al América. Se prepara el uruguayo. Minuto 40 de este primer tiempo. San Luis 0, Atlas 0. También está preparado Hueso Reyes para tirar un potencial centro. Veremos, pero nadie le saca el tiro al uruguayo. Le va a pegar el huevo Lozano. La pelota que se va afuera. Saque de arco para San Luis. Creo que San Luis y Barovero van a tener una jornada muy pesada en la oficina. Exactamente, porque a ver, el equipo de Quiñones, más que nada hoy, le va a querer sacar ese título de goleo a Henry Martin. Así que veremos. Acá tenemos la repetición del disparo. Se fue muy desviado, tenían que bajar un poco antes. Esto sigue por ahora 0-0. Y el equipo de San Luis, que va a tener una jornada pesadita. Sale jugando desde la izquierda el equipo del Atlas. La tiene de huevo Lozano. Quiere poner en velocidad, hace la pausa, se le terminó el campo. Hay lateral para el Atlético de San Luis. Quien va a realizar el servicio de manos es el número 13, Rodrigo Dourado. La juega hacia atrás con Unai Bilbao. Bilbao hacia el medio con el número 16, que es Güemes. Va a jugar nuevamente con Dourado. Dourado con Güemes, trazo largo, la va buscando. La iba buscando Ángel Saldívar. Hacia atrás, Hugo Martín Nervo con Camilo Vargas. Dos hombres que han jugado en el fútbol argentino. Nervo en Arsenal y Huracán y Camilo Vargas en Argentinos Juniors. Sale jugando el guardameta colombiano Camilo Vargas para el conjunto del Atlas. Tenemos 3 minutos ya de este primer tiempo. San Luis y Atlas 0-0. Después con Facu vamos a ir actualizando el gol a gol de lo que está pasando con Monterrey y Pumas y con Chivas y Mazatlán. La va buscando Herrera, Herrera del sombrerito. La tiene Furch, le robaron el mandado. La va buscando Vitinho, lo marca Aldo Rocha, el rebote le favorece a Vitinho que conduce la pelota por el medio campo. Para mí había falta de Herrera que el árbitro no cobró. La juegan para Quiñones y corre Julián, a las manos de Barovero. Sale jugando rápidamente hacia la izquierda con el número 8, que es Juan Sanabria. Sanabria que traslada la pelota por el costado de la izquierda. La va buscando el número 7, John Murillo. Va el colombiano, creo que es colombiano, después Facu me va a confirmar. La tiene ahora Unai Bilbao. Gol de Monterrey. ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué pasó con el humor Bet? Ahora vamos a ver quién lo termina marcando en el conjunto de Monterrey. Ya vamos, ¿eh? La tiene el costado izquierdo, en este caso Sanabria. Ahora sí vamos con el gol de Rayados. Exactamente, lo hizo González, el gol de Monterrey. Gana 1-0 en 2 minutos, en 3 minutos de partido. El gol lo marcó González al minuto 2. Cae 1-0 el Falcon del Turco y se está quedando, le está fallando la crapodina. El humor Bet. No se los dije, pero bueno, ustedes no me quieren escuchar. Síganos escuchando al brujo que así le van a ir. Va el lateral por parte del Atlético de San Luis del Atlas, mejor dicho, lo va buscando el Hueso Reyes. Furch, que iba en la dividida, perdía con Unai Bilbao. Lateral para el conjunto del Atlas nuevamente. Saludamos acá a Pankow, que está dejando saludos. Dice Anayele, pues sí, a ver si ganan estos hombres. Vamos a ver. Dice acá Pankow, si va perdiendo Pumas. Sí, va perdiendo Pumas. 1-0 ante el Monterrey. Chivas y Mazatlán empatan 0-0. También tenemos NBA. Está jugando el partido 1 entre Denver y Phoenix. Le queda Jonas Herrera. Va a meter el centro para Furch. Despejaba de sobrepique Unai Bilbao. Hay lateral para el conjunto del Atlas. Lo va a realizar el número 15, Diego Barbosa. Me gusta cómo juega este lateral. Tiene muy buena proyección en el ataque. Y también defiende. Lateral de Barbosa. La va buscando Furch. Perdía en las alturas. Ganaba Herrera en la segunda jugada. Lo venían camiseteando. La juegan para Aldo Rocha, hacia el medio,
se la regalan a Vitinho, la busca Saldívar, choca con Gadi Aguirre. Hay una falta de Aguirre contra del ingeniero del gol. Ya tenemos 6 minutos de este primer tiempo. Dice Capanco, quiero escuchar al pibito, seguramente el pibito será usted. Sí, está diciendo que quiere que narre. A ver, yo lo dije en interno, estaría copado que un día de acá en adelante, para que todos nos dejen preparar a todos los comentaristas, que un día hagamos un cambio de roles y por un partido los comentaristas hagamos de narradores. Yo ya lo dije. Bueno, lo hablaremos con producción y seguramente estaremos haciendo ese cambio de roles. Va al lateral por parte de Sanabria. Sanabria con John Murillo. Murillo que juega hacia atrás. La va buscando nuevamente el colombiano. La suelta en este caso para Unai Bilbao. Bilbao que juega hacia adelante. Con quien encuentra el pase es con Dourado. Buena acción. Va Sanabria, mete el centro de primera. Espera Saldívar. Le queda el ingeniero. Va Saldívar. ¡Palo! Pegó en el palo y se viene la contra por parte del Atlas. Va Lozano, se viene el huevo. La juega para Furch, Furch que avanza, Furch que corre. Va para Jeremy Márquez que conduce del medio a la izquierda. La va buscando en este caso el huevo Lozano que le quiere pegar. Sigue el huevo, se viene camiseteando con Ricardo Chávez. Le regala la pelota al conjunto de San Luis. ¡Qué chance se comió el ingeniero Saldívar! Y ahí tenía la pelota Saldívar, disparó. El portero del Atlas se abrió de piernas muy bien. Camilo Vargas le cerró todo el ángulo y la pelota pega en el poste. Fue la aluvión para el equipo del Atlas. Esto sigue 0-0 de milagro. Le queda la pelota al número 13, que es Rodrigo Dourado. La suelta para Vitinho. Va Vitinho, quiso pasar, pero la materia es impenetrable. No puede traspasar a los jugadores. Vitinho la recibe como mediocampista central Jonathan Herrera. La suelta para Hugo Martín Nervo ante la baja de Anderson Santamaría. Va Nervo, se interrumpe el partido. Veremos qué está pasando. Están llamando del VAR. Atención que están llamando del VAR a ver qué van a cobrar. O llaman por algo del VAR o se pinchó la pelota. Van a ver algo del VAR. Atención que me parece que puede haber un posible penal para el Atlético de San Luis. Estamos medio como adivinando a ver qué pasa. Un posible penal de Gary Aguirre en contra de Saldívar. Una mano que existe, Pero a ver, hay que verlo en estos momentos. Acá nosotros tenemos la imagen en un poquito con delay, Corcho. A ver, estamos viendo en estos momentos cómo está yendo al VAR. Vamos a ver en estos momentos las imágenes mientras el cuarto árbitro dice, acá no pasa nadie. Pero ya pasó hace como 2 horas esto. No, a ver, la mano está, existe, es penal. Pero pasaron como 4 o 5 jugadas ya. Así es, mientras la platea canta borombombón, es el equipo de Almirón. Estamos viendo el potencial penal. El penal está, la mano extiende, está ampliando volumen, anómalo. Pero la jugada siguió, no entiendo por qué tardan tanto. Esto, acordate que agrega 9 en el primer tiempo. Pero bueno, a ver si el señor Gomina puede hacer un poquito más dinámico todo esto. Están revisando desde el VAR como si estuvieran un ciber jugando al Counter-Strike, ahí con sus monitores. ¿Quién pudiera tener un monitor así? ¡Ja! Pero bueno, ahí estamos viendo. La mano es mano, a ver, no sé qué tanto están tardando en verlo. O le están pasando los dibujitos o algo está pasando. O sea, tenemos 9 del primer tiempo, parado el juego hace 2. Está viendo el home banking, a ver, depositaron, vamos a ver. Ah, sí, yo ya lo vi, estoy muy contento. Cuando el árbitro va marcando, nada. Está bien, tanto lío para esto, no fue penal. A ver, la mano existe, pero tenés que para mí ya pasó tiempo y toda la bola. Esto sigue por ahora 0-0 y tenemos un Monterrey que gana 1-0, Guadalajara que empata con el Mazatlán y la fecha se pone cada vez más interesante. Exactamente, así que ahí estamos viendo la acción. El tema es ver cuántas jugadas pasaron después de esto. Yo creo que el VAR tiene un par de jugadas de retroactividad. No importan los minutos, pero capaz si son 1 o 2 jugadas atrás, lo pueden revisar, pero después lo vamos a fijarnos en el reglamento. La va buscando Márquez que juega de primera, la pierde el hueso Reyes, que se la quiere llevar a lo guapo. La va buscando el número 11, que es Vitinho. La sueltan para Dourado. Este juega para Villalpando. Atención personalizada y a la pasada por parte de Jeremy Márquez. 10 minutos, un lindo partido de ida y vuelta. Exactamente, están atacando los dos y se pone bastante interesante. 8 minutos van en el partido de Guadalajara, 9 minutos en el partido de Monterrey. Monterrey sigue ganando, Guadalajara empata y en este momento nosotros tenemos un empate parcial 0-0. Así es, muchísimas gracias a todos los que están sumándose
a través de la señal de Rey Deportivo. Estamos llevándoles en vivo este compromiso. 10:30 de encuentro, Atlas San Luis 0-0. Saludamos a Diego Alejandro Conteras. Vamos, Atlas. Diego Lunari, qué brillante los directivos de la Liga MX programaron varios partidos a la misma hora. Sí. Esto se armó una especie de desbarajuste por la reprogramación del partido del pueblo. La va Jeremy Márquez, se lo llevan puesto. Va Furch que mete el pase. Buena intercepción por parte de Unai Bilbao. Le queda a Saldívar. Saldívar que juega hacia la izquierda. Va para Sanabria. Sanabria conduce el balón. La vuelve a jugar hacia atrás. La tiene en este caso el número 3, Piñuelas. Piñuelas juega con Ricardo Chávez. Chávez que juega hacia adelante. La va buscando en este caso Vitinho. Vitinho juega nuevamente con Ricardo Chávez. Mete el pelotazo para que la vaya a buscar Saldívar. Se tropieza, piden falta, no le dan. La va buscando desde el fondo el número 15, que es Diego Barbosa. La suelta hacia el costado de la izquierda con Gary Aguirre. Lo va presionando Saldívar. Anda también merodeando Villalpando. El trazo largo para Furch, que viene camisetándose con Bilbao. Va buscando las Quiñones a toda velocidad. Cierre providencial por parte de Sanabria. El balón se va al lateral. Servicio de manos para el conjunto del Atlas. Ahí estamos viendo el lateral en el segmento. Justifiquemos las cámaras y miremos el césped. La verdad que me da impresionante para ver. No sé si que son zanahorias o papas. Va a venir el lateral por parte del Hueso Reyes para Lozano. Avísele que es para el otro lado. La juega hacia el medio sector con Hugo Martín Nervo. Nervo que maneja la pelota para el conjunto del Atlas. La juega hacia el medio con Aldo Rocha, el capitán y el capitano del Atlas. La suelta para Gary Aguirre. Este hacia atrás con Camilo Vargas. Primera docena de minutos por ahora. 0-0. La tiene Camilo Vargas con la pelota abajo de la suela como si fuera el dueño. Le dice muévanse, muévanse, muévanse. La va buscando con Aldo Rocha. Este hacia atrás con Vargas. Tanto lío para que Vargas la reventara. La mandan para Furch, que la peinará para Quiñones. La aguanta, la pierde con Güemes. La suelta para Murillo. Murillo que engancha, se quiere sacar la marca de red encima. Si no la suelta, la pierde. La termina perdiendo, revienta de una pierna, de pierna zurda, mejor dicho, el número 8 Sanabria, a las manos de Camilo Vargas. Saludamos en Red Deportivo a Diego Alejandro Contreras. Felicidades a mi carnal que hoy es su cumpleaños. Felicidades a su carnal. Si nos dice el nombre, decimos hasta con nombre y todo. No con canto porque no podemos. Va buscando la Junián Quiñones. Busca, lucha y pierde. La juegan para atrás. El cabezazo hacia atrás con Baromero. Casi Julián Quiñones le roba el mandado. Exactamente. Estuvo a nada Quiñones de poder aumentar su racha goleadora. Desinteligencia del equipo de San Luis. Esto sigue por ahora 0-0. Y si San Luis sigue teniendo estos pifies, puede justamente Quiñones aprovechar esto, por favor. ¿Qué estaba haciendo ahí? Sale jugando desde el fondo Camilo Vargas. Tenemos 24 likes, somos 171 personas en simultáneo. Vamos, que nos faltan 6. Dice, ¿podría Facu mandar felicitaciones a Anagiri en su cumpleaños? Dice que sea bueno. ¿Desde cuándo soy malo? Yo no entiendo. Pero sí, ¿cómo no? Le mandamos un saludo de cumpleaños a Anagiri y Dionisio Cruz, que siempre anda por acá, por el chat, mandando saludos y siempre apoyando las transmisiones. Así es, que nos diga cuántos años cumple, si quiere, por supuesto. Hoy, 29 de abril del 2023. Saludos a los que están sumándose a través de la señal de Rey Deportivo. Va buscando la pelota el conjunto de Atlas. Una amarilla en el partido ya. Seguramente va a ser para el número 3, Piñuelas. Ha sido amonestado por el Gomina Nava. Tiro libre para el conjunto del Atlas. Ya terminó el primer tiempo en la Bombonera. Boca gana 2-0. Sigue todo como está en Liga MX. El único resultado abierto es el de Monterrey, que le gana 1-0 a Pumas. La va buscando desde el fondo Nervo. Nervo con Diego Barbosa. Hace el enganche hacia adentro. Nervo juega de primera para Herrera. Mal servicio. Se la regalan a Murillo. La vuelve a recuperar Herrera. Hacia atrás con el jugador Nervo. Mete el trazo largo. Lo va buscando a Furch. Atento a la segunda jugada, Quiñones. La va buscando Jeremy Márquez en la dividida. Captura esa pelota Aldo Rocha, que distribuye a la izquierda con el huevo Lozano. A ver qué hace el uruguayo. Lozano juega para Julián Quiñones. A ver qué hace Julián. Julián que mete el centro para Furch. De cabeza despejaba Sanabria. La va buscando Herrera. Buena intercepción a medias por parte de Saldívar, que no llega a quedarse de lleno con la pelota. La sigue teniendo el Atlas en campo potosino. La va buscando Lozano. Se la quería robar Vitinho. Le va a pegar el huevo Lozano. Baromero que da rebote. Pero la pelota la va buscando Unai Bilbao. Ya se lo dijimos. Guarda con el remate del huevo Lozano. Tremendo fue la tapada del trapo, la verdad. Tremenda fue la tajada de Barovero, que justamente pudo detener en dos tiempos ese disparo a larga distancia del huevo. Esto sigue por ahora 0-0 y un remate de larga distancia que le complica la vida a San Luis.
Así es, saludamos en Red Deportiva gerente de servicio Pablo, saludos desde Morelia, Michoacán, arriba del Atlas, ¿cómo está la tabla de goleadores? Henry Martin con 14 millones con 12, si mal no me equivoco, dice que su carnal cumple como 43 años y Aneguil cumple 23. Le mandamos un gran feliz cumpleaños, que sea en familia, que sea en armonía y que sea con mucha felicidad, como siempre decimos, beber con moderación. Mensaje para Alex Orellana, que no sabemos dónde está. La va buscando desde el costado de la izquierda, nada más y nada menos que Sanabria. Lo viene marcando el Hueso Reyes, el pase al medio para Villalpando. La buscan hacia el costado de la derecha, ataca San Luis. Sigue Villalpando con la pelota, no se la pueden quitar. La juega para Dourado, Dourado con Güemes. Güemes que conduce, mete el centro Llovidito para que pique la pasada. Vendió, lo vienen capacitando, para mí era penal, ¿eh? Para mí era penal. Terminan cobrando saque de arco. Para mí era penal contra Vitinho, ¿eh? A ver, la vamos a ver en estos momentos. Le filtran la pelota al brasileño. A ver, acá la tenemos en un mejor plano. Se van para atrás, mueven de a poco, lo levanta la cabeza, lo ven a Vitinho, lo camisetean un poco. Hasta ahí, me lo metió. Hasta piletazo me suena a mí. Históricamente, cuando el fútbol era fútbol, en esa hermosa época de los 90, donde se jugaba con el número del 1 al 11, los botines negros y las camisetas dentro del pantalón, cuando no se cobraba pena en estos casos, se cobraba amarilla por simular. Pero bueno, evidentemente no eso pasa eso. Debería haber sido amonestado. Pero bueno, si ya Nava cobró o fue a revisar una jugada que pasó como hace 5 minutos, no descartemos que después de 5 minutos revise la de Vitinho. Van buscando por el medio Aldo Rocha. La suelta para Quiñones, intercepta Piñuelas, que está amonestado. El balón va para Camilo, la embolsó, out. Sale jugando Camilo Vargas para Nervo o para Gadi Aguirre, o despejará Benjamín Mora, que está dando indicaciones. Tenemos 17 minutos del primer tiempo. San Luis 0, Atlas 0. Va a venir el bochazo largo por parte del guardameta Vargas. La va buscando Quiñones en el segmento. Hagámosle hacer 3 goles a Julián. La va buscando por el costado de la izquierda Sanabria. Sanabria para John Murillo. Buen control, mala ejecución. Lateral para el Atlas. Saludamos a... ¡Epa! El gol de Chivas cuando están llegando impostores al chat de Red Deportivo. ¡Uy! Oh, se dio otra vez. El multiverso vuelve a aparecer. Mientras también hay gol de Monterrey. Nuevamente repasamos. Gol de Guadalajara. Guzmán a los 12 minutos mete el 1-0. Y Rogelio Funes Mori mete el penal para Monterrey. Gana 2-0 el equipo de Rayado. Ahí está, estamos haciendo las aclaraciones en el chat para que se sepa. Acá sí se puede identificar, ¿eh? Ataca el equipo del Atlas, va al centro. La pelota que se termina yendo. Ya tenemos 18 minutos 20 de este primer tiempo. Buen enganche por parte de Herrera. Metieron el centro, pero nada, nada, nada. Herrera tiene que aprovechar esto de poder ganar en velocidad y meter centros. Exactamente, mientras me río un ratito. Lo que tiene que hacer en estos momentos el equipo de Atlético San Luis, amén de asegurarse los 3 puntos, es no tratar de ser tanto Deportivo Quiñones y por lo menos asegurar un gol que le dé los 3 puntos, porque de lo contrario no se le va a complicar mucho y le va a dar mucho margen a San Luis para maniobrar. Exactamente, saludamos a Carlita Herrera desde Jalisco. Ahí está Nayeli diciendo que era Miclón, pero ya identificamos a quién es Miclón. El otro zapato quiso hacer un chiste y por 15 días se está llamando como yo. Pero bueno, cuando uno no le da la cabeza, no le da la cabeza. La va buscando Ricardo Chávez. La juega hacia el medio para Güemes. Este con Saldívar. Recibe de espaldas el ingeniero del gol. En 2 tiempos liberan el pase para que la vaya buscando Sanabria. Sanabria va buscándola para el Atlético de San Luis. 19 del primer tiempo. 0-0 el marcador. Va buscando la pelota hacia atrás. Quien encuentra ese balón es nada más y nada menos que Unai Bilbao, nuevamente para Sanabria. Espera la diagonal Villalpando, era muy arriesgado el pase. Optó por una salida corta y segura el conjunto del Atlético de San Luis. Va buscando la Villalpando. Villalpando juega para Saldívar. Se busca un hueco, prefiere jugar con John Murillo. A ver qué hace Murillo. Buen desborde, gana en velocidad. Se mete al área, viene el centro para Saldívar. La pelota que cruza todo el área, se va afuera. Acá teníamos 2 llaves claras, ¿eh? Herrera en Atlas y Murillo y Vitinho por el lado del San Luis. Exactamente, así que veremos si pueden explotar estas opciones de gol. Repasamos los marcadores en simultáneo. Guadalajara gana 1-0 con gol de Guzmán y el equipo de Monterrey le gana al Pumas del Turco Mohamed 2-0 con goles de González y Funes Mori.
Lo voy a poner a prueba. ¿Tenemos la tabla a mano? Sí. Vamos con la tabla hasta el momento, los primeros 12 de corridos. Perfecto. Entonces vamos a ir directamente con la tabla actualizada después de un pequeño refresh. Y tenemos los siguientes resultados. Si esto termina ahora, Monterrey primero con 40, segundo América con 34, al igual que Guadalajara, 29 para Toluca, 28 para Pachuca, León con 27, Tigres con 25, Atlas con 21, al igual que Cruz Azul, Querétaro con 20, Puebla con 20, San Luis con 19, y estos son los 12 que clasifican. Exactamente, a Querétaro lo tiene que sacar de la ecuación, estaría entrando San Luis como el último clasificado. Santos Laguna. Bueno, Santos Laguna que hoy juega una parada brava contra Cruz Azul, le tiene que ganar o ganar. Una victoria de San Luis le complica todo a Santos Laguna. Exactamente, porque San Luis se iría directamente, si tenía 18, se iría a 21. Así es, ahí en allí le dice, saludos Ulises 2, Ulises 1 dice que le sale. Sí, es que es así, el otro tarado quiso hacer un chiste y encima le salió el tiro mal. Tan mal como sus lanzamientos en el fútbol americano que fueron... Que me quería sacar los ojos, Qué vergüenza. Dios mío, yo para eso no hay que hacer vergüenza. Acuérdense de esto. Uno es un consejo que le damos a la gente del chat de Red Deportivo. Uno puede volar de muchas cosas, del ridículo no. Sale jugando por el medio Camilo Vargas y no pregunta a la defensa de Racing que bastante ridículo pasó en 45 minutos. La va buscando el Hueso Reyes. Viene el pelotazo largo para que vaya corriendo el Huevo Lozano a las manos de Marcelo Barovero. Podemos hablar de esto porque el partido no está pasando absolutamente nada, Exactamente, y el amigo Fernando Herrera dice, Ulises compadre, pensé que se venía otra cosa, pero no, mándame un saludo hasta Houston, Texas. Un saludito al bueno de Fernando Herrera, dice Anaíre que estamos tremendos, estamos de buen humor, cuando gana Boca siempre, todos los días son mejores. Todo el año es carnaval, la va buscando Villalpando, conduce por el carril central, sigue Villalpando, la suelta para Murillo, mano a mano con Diego Barbosa. Sigue Murillo con la pelota hacia el medio para Güemes. Güemes que levanta la cabeza hacia el medio con Dourado. Dourado que limpia juego para que empiece a proyectarse Ricardo Chávez. Chávez que se prepara, levanta la cabeza, mete el centro para Saldívar. De cabeza la manda, la salva Nermo, mejor dicho, a lo Kevin Costner en el guardaespaldas. Hay córner para el San Luis. Exactamente, hay córner para Atlético San Luis que de a poco se anima a presionar un poco más. Veremos si puede sacar algo productivo de esta pelota parada. Esto sigue 0-0 en casi 23 minutos de partido. Y hay gol de Vega y gol del Guadalajara. ¡Epa! Otro gol más de las Chivas. Ahora vamos con eso. Viene el centro por parte del conjunto del Atlético de San Luis. 23 minutos. Estamos gol a gol. Tres partidos en simultáneo por Red Deportivo. Viene el centro por parte del número 11 de Saldívar. Centro al área. Va Bilbao. Lo que saca Camilo Vargas no tiene nombre. Monumental, fenomenal, notable, soberbio, increíble. Se me acaban los adjetivos. Increíble tapada por parte de Camilo Vargas. Exactamente, acá vemos la repetición. Cómo ejecutan este centro mientras hay otro gol más de Monterrey. Tremenda salvada que pone Camilo Vargas. Y otro gol de Funes Mori. El humor bet. Viene el centro al área, la va despejando Herrera. Yo qué les dije. Ahí lateral para... Yo me puedo jactar de que yo dije que Pumas no iba a clasificar. Ah, sí. Ahora bájese del bondi. Está grabado. Sí. Viene el cambio de frente por parte de Sanabria. La intercepta el Hueso Reyes. La va ahí buscando... gol de Mazatlán. Ah, bueno, nos paran. Acá no tenemos goles nomás. El resto de los partidos están cayendo goles a los pavotes. Hay tiro libre para el conjunto del Atlético de San Luis. Vamos con la actualización de resultados. Perfecto, entonces Atlético San Luis y Atlas siguen 0-0. Mazatlán con gol de Montaño pierde 2-1 ante Guadalajara. Y Monterrey le gana 3-0 a lo que queda del Tour Corbet. Así es, se dice Anayeli, dice que ve que estamos felices que nos escucha. Es la idea. Si nosotros la pasamos bien, ustedes damos por descontado que están pasándola bien. Y qué mejor forma de hacérnoslo saber que dejando el like correspondiente. De paso metemos el mangazo. Viene el tiro libre por parte del Atlético de San Luis. Le va a pegar Rodrigo Dourado. Ojo con la cabeza de Unai Bilbao que ya avisó. 25 del primer tiempo. Centro llovido, pasado al segundo palo. De cabeza despejaba el Gary Aguirre. Viene la contra por parte de Julián Quiñones. Se la lleva de guapo. Va Julián. Desborda por la derecha. Ole, Torito le hace a su marcador. Sigue Julián, pisa la pelota. Ole, volumen 2. La va buscando Julián Quiñones por la derecha. Casi le digo Julián Reyes. Mezclando los apellidos. Hay falta. Tiro libre para el conjunto de San Luis. Ahora, si a Julián Quiñones no lo acompañan,
el ataque del Atlas empieza a volverse un poquito predecible. Exactamente, porque está atacando Quiñones solo y Furch, a ver, no es una referencia muy veloz para poder citarla. Necesita que justamente Quiñones la reciba tres cuartos de cancha faltando ese poco y Quiñones tiene que estar peleando en el área. Así es, muchísimas gracias a quienes nos acompañan en el chat hoy en Rey Deportivo. Va a venir el centro por parte del Huevo Lozano. También se prepara para pegarle a esa pelota el Hueso Reyes. Todas las cabezas, todas. Atlas por arriba. Busca el primer gol del partido en 26 minutos del primer tiempo. 10:30 de la noche en la República Argentina. Se formó el trencito Carioca en la media luna. No hay nadie dentro del área. Barovero, que tampoco tiene mucha ductilidad a la hora de salir. Ojo con eso. Viene el centro por parte de Lozano. Barovero que no sale. Va el remate al arco de Nervo. Mordido a las manos de Barovero. Sale jugando el trapito para el Atlético de San Luis. La va buscando ahora para Vitinho, que la deja picar. ¿Y ganará el duelo aéreo? No, no lo gana, pero aún así va en la disputa por la pelota. Se le escapa la pelota a Quiñones, buen enganche por parte de Vitinho. Queda un jugador de Atlas estampado contra los carteles. La va buscando el número 14, que es nada más y nada menos que Gary Aguirre. La juega para el Huevo Lozano, hacia el medio con Nervo. Recibe Hugo Martín Nervo. ¿A la derecha? No, hace la pausa. La juega hacia adelante con el capitán, con Aldo Rocha. Este con Jeremy Márquez, nuevamente con Aldo Rocha. Va manejando la pelota del conjunto de el Atlas, la va jugando hacia la izquierda Nervo con Gary Aguirre. Este muestra el pase para el Hueso Reyes. El Hueso Reyes que juega nuevamente para Gary Aguirre. Se ha medio con Aldo Rocha. Tenemos 27 del primer tiempo. Va a jugarla para Hugo Martín Nervo. Nervo nuevamente con Rocha. Aparece el capítulo de Simpson. El extremiño al centriño. El extremiño al cestriño. La va buscando hacia el costado de la derecha. Nada más y nada menos que Hugo Martín Nervo. La suelta para el Huevo Lozano, que hace jugando el lateral derecho. La va buscando para Herrera. Herrera que conduce el balón, la va buscando ahora para Márquez. Márquez a la izquierda, aparece en escena nuevamente Gary Aguirre. La va buscando ahora el, Aldo Rocha. Hace la pasada haciéndose el distraído Huevo Lozano. La tiene Diego Barbosa. Barbosa que mete el bochazo largo a dividirla con Julio Furch. Se la peina la Julián. Va Quiñones, Quiñones para Furch, le pega de zurda. La pelota que se voló la barda. 28 del primer tiempo, San Luis 0, Atlas 0. Seguimos con este 0-0 parcial por ahora en casi media hora de partido, donde un equipo de Atlas que está completamente desconocido para mi gusto, he visto un par de partidos y no es de casualidad el Atlas que todos conocimos mientras la ponen en órbita la pelota, el gol de campo de Furch que está para patear directamente en los Raiders. Esto sigue 0-0. Y se pone interesante la cosa. Así es, se va a salir jugando desde el medio sector el equipo de San Luis. La tiene Villalpando, Villalpando que va, mete el pase filtrado, la va buscando Sanabria, pica lo vacío, centro, cierra con lo justo. Aguirre complementa a Aldo Rocha, pedían penal el equipo potosino. La va buscando Ney Bilbao, este puede ser para cualquiera, pronóstico reservado. Va Dieter Villalpando, la juega hacia el medio con Murillo. Murillo que suelta la pelota para Güemes. Güemes juega con Sanabria. Sanabria hacia atrás. Ahí está buscando la Unai Bilbao. Bilbao que juega para Güemes. La pide Dourado. Recibe el número 13. Aguanta la marca de Furch que no obstante lo tumba. Tiro libre para el conjunto del Atlético de San Luis. Y Furch, por, a ver, ¿cómo decirlo? Lo amonestan por Salado. Exactamente, no queda otra. Así que otro. Otro gol más de Monterrey. 4-0. Triplete de Funes Mori. Bueno, bueno. Vamos a ver qué termina pasando con el equipo de Pumas, que se desinfló completamente en el final. Yo lo que puedo decir, yo sigo arriba del Tour Corvette, pero yo avisé en el canal, en otro canal de hermano, que no iba a clasificar, así que yo la pegué. Sí, justo arriba, iba arriba del Tour Corvette y cuando vio que estaba perdido se bajó en movimiento, pero bueno. Yo tengo el archivo que me avala. Va, hay lateral por parte del Atlas, me hace emocionar. La va buscando Barbosa, la juega hacia el medio para Vitinho, mire la réplica por parte de Vitinho, buen cambio de ritmo de Vitinho, va para Saldívar, Saldívar para Villalpando, que engancha le queda para la zurda de pega Villalpando, Camilo Vargas. Si bien en el fútbol el hubiera no existe en media hora del primer tiempo, ¿qué hubiera pasado si Saldívar no se metiera en la jugada, no? Exactamente, hubiese pasado algo muy bonito llamado gol,
pero no se le dio en este caso al equipo justamente de San Luis. Esto sigue 0-0. ¿Y por qué le robaste la pelota, querido? Así es, actualizamos resultados ahora en un ratito en este partido a través de la señal de Rey Deportivo. Lo mejor del deporte en nuestro idioma lo tenemos por acá. Va buscando ahora Villalpando, lo camisetearon, va Saldívar, le pega a colocar la pelota que se va afuera. Gomina Nava no cobra la acción, para mí la falta en contra de Villalpando antes. Tenemos 31 minutos de este primer tiempo, 0-0 San Luis contra Atlas. Vamos a estar repasando en un ratito con Facu la tabla de posiciones, los resultados actualizados y si quiere, algunos potenciales cruces. Eso es opcional, eso queda a criterio del comentarista. Dice gerente de servicios Juan Pablo, si me preguntas por qué le voy al Atlas nunca lo entenderías, pero igual le preguntamos por qué le voy al Atlas. No, ningún problema, se lo preguntamos el igual. El mismo caso de por qué le voy a Racing, porque sí. Sí, sí. Bueno, usted quiere meter el dedo en la llaga, va buscándola Quiñones. Ya para su alegría empezó el segundo tiempo y ya lo dan vuelta, no se preocupe, acá la Gagoneta hace un chasquido y le meten otro gol. Espero que Boca no pierda los poderes de Space Jam que está haciendo, los Glover Trotters parecen ahora. Es como un doping está hasta la mano, Sí, no sé, el doping Boca pierde el partido este y el que viene. Pero siempre que tiene estos grandes partidos con River termina perdiendo. Va a reventar Barovero, la próxima semana es el Superclásico. Va buscándola desde la izquierda. El número 16, que es Güemes, pase largo a cualquier lado. Ahora se presta la pelota y como que nunca terminamos de ver un claro dominador del partido. Exactamente, porque por momentos es Atlas, por otro lado San Luis y por otro lado directamente están en una actitud muy pasiva. Repasamos resultados, 4-0 sigue ganando Monterrey, Guadalajara le gana 2-1 a Mazatlán. Nosotros seguimos con un 0-0 y la tabla quedaría con Monterrey primero con 40, segundo América con 34, tercero Guadalajara con 34 por diferencia de gol. Queda en tercer lugar, cuarto Toluca con 28, a falta de que Toluca juegue con Necaxa. Los cruces de la reclasificación serían Pachuca-San Luis por ahora, Pachuca-Santos Laguna, sería León-San Luis. Sería Tigres en contra de Puebla y Cruz Azul con Atlas. Sí, a ver, pasando un poco el limpio lo de Pumas, parece que se acordó de jugar mal. Hizo todo lo bueno que viene haciendo el turco en estas tres fechas, lo embarró en 32 minutos. La va buscando Julián Quiñones, quiere hacer un pase de lujo y la perdió. Desde el fondo juega Dourado. Dourado con Villalpando. A la derecha con Vitinho. Va el número 2, a ver qué hace Vitinho. Va el jugador de Brasil. Va Vitinho, mete el pase filtrado para Ricardo Chávez, la pide Saldívar metiendo un movimiento fantasma, le pega de volea. Bueno, se mandó una de deportes en el recuerdo Ángel Saldívar, saque de arco para Atlas. Exactamente, acá tenemos la repetición, le llega la pelota al jugador Saldívar que la manda a cualquier lado. Esto sigue 0-0, ¿se salva Atlas? Y no, porque si siguen pateando así... Como dirían en Los Indestructibles, estamos más seguros adelante de sus armas. Así es, se va a buscar la pelota ahora el conjunto del San Luis lateral para los locales. Este resultado deja Pumas afuera, repasando un poco la tabla, deja Pumas afuera por un punto. 2-1 gana Chivas, 0-0 nuestro partido. En vivo estamos a través de Red Deportiva. A continuación, usted se me va para el Santos contra el Cruz Azul. Sí. Va buscándola, en este caso, Aldo Rocha. Limpia juegos a la izquierda. El que va buscando el balón es el Huevo Lozano, que tiene unas ganas de pegarle bárbaro. Le mete el centro, se estrella en la cabeza de Ricardo Chávez. Le queda a Barbosa, que le quiso pegar, pero el pique no lo favoreció. Centro de Barbosa, cabezazo de Furch. La peinan, la baja de pecho, en este caso, Villalpando. El trazo largo y a correr con Murillo. Buen cierre, buen cruce por parte de Nervo. Dijo yo, canto que nada, me voy. Lateral por parte del conjunto de el Atlas, servicio de manos que está realizando en este preciso instante, en este preciso momento, el número 15, Diego Barbosa. Mora dice que se adelanta un poquito el equipo porque lo ve un poco atrás. Va a venir el servicio de manos por parte del número 15. La juegan para Rocha, Rocha que mete una volea para Julio Furch. Se levanta, le dice el árbitro a Furch cuando pedí una falta de Bilbao. Pase largo de Vitinho para Saldívar, le pegó con la chancleta. Jugador Gary Aguirre, la pelota queda viva, a ver si corrige la plana Barbosa, remató pero para adentro, la corrige Rocha en la trayectoria. Furch que se viene camiseteando con Bilbao, la falta, el mantazo de Furch es para expulsión y si cobra falta y si vio el manotazo a Furch lo tiene que rajar. No hay Lola acá.
Exactamente, ahí la vamos a repasar en cuestión de minutitos, pero a ver, si el manotazo existe y si eso pasa, Furch, bien lo decías, tiene que ser expulsado del partido porque la verdad es completamente antirreglamentario. Así es, tenemos 33 likes, nos faltan 2 para llegar a los primeros 35 en este compromiso. Ahí vemos el manotazo de Furch. Acá me parece que el árbitro se va a tener que apoyar en el VAR, ¿eh? Si cobró falta, Furch lo tiene que echar. Ahí estamos viendo un árbitro Bilbao que te le están contando los dientes, a ver si los tiene a todos. Está acompañado del cuerpo médico del San Luis. Ya tenemos 34 likes. Vamos uno más con los 35. Vamos, ¿eh? Alexis Cepeda decía que los Pumas pierden 4-0. No, corrección, pierden 4-0 contra el conjunto de los Rayados de Monterrey. Que uno pensaba que podía jugar con suplentes, pero no termina jugando con suplentes. Cuando Boca se comió el tercero, pero bueno, ahora Racing juega volcado a la ofensiva y Boca en contragolpe. Con Villa y Advíncula esto puede ser una catástrofe si Boca está derecho. Exactamente, así que veremos qué pasa. Actualizamos resultados. Seguimos 2-1 entre Guadalajara. Roja para Furch. Roja para Furch. Entonces, expulsado el delantero de Atlas. Se queda con 10 el equipo justamente de Guadalajara. Y veremos qué va a pasar ahora. Expulsado Julio Furch, se queda con 10 y me parece que se picó un poquito con el cuarto árbitro, ¿eh? Furch que le fue a reclamar en tono de lenguaje antiguo. Oh, señor árbitro, notifico en este momento mi desagrado y mi descontento dado mi expulsión. Así le dijo Furch al árbitro, no le dijo que la cosa estaba quedada. ¿Y la cosa está que fue? No, le dijo, vaya a comer ensalada de frutas. Eso fue lo que le dijo. Sí, porque se ve que hace calor en el estadio. Y le dijo, bueno, usted, señor árbitro, vaya y cómase una ensalada de frutas. Así que... ¡Qué amable! Muy nutritivo igual hasta ahora. Igual la placa del monitor de apoyo dice doble amonestación, pero Ortiz va a sacar roja directa. ¿Por qué me freno en este detalle? Porque en esto varía la sanción de una o de dos fechas. Exactamente, roja directa son dos partidos, doble amonestación es un partido solo. Exactamente, cuando vemos la acción, Furch se queja de cara dura, Exactamente, encima le metió un codazo pero innecesario. Además recordemos a todos los que nos están escuchando a través de Red Deportivo que la primera amarilla Furch es por patear la pelota lejos, no es que cortó un contragolpe, un avance o algo de eso, fue por patear la pelota lejos, no dejó hacer un tiro libre al San Luis y Nava vio esa jugada y no se pudo hacer el sonso y no expulsarlo, así que Furch se hace echar de forma muy sonsa en 38 minutos del primer tiempo. Prepárense para ver 6 o 7 minutos de agregado. Entre el penal que vieron y la roja de Furch, prepárense para rato. Exactamente, así que seguramente vamos a tener unos 6 o 7 minutitos de partido. Seguimos con la actualización. Guadalajara sigue ganando 2-1. Monterrey gana 4-0. Y Funes Mori, que en la vida hizo 3 goles hoy, lo viene a hacer. Descalificadora patada de Barco en contra del jugador de Racing, lo tienen que rajar a Barco también, las cosas como corresponde, hay que ser sinceros. Acá repasando un poquito de rojo, tremenda patada le metieron al jugador de Racing. Sale jugando por el costado de la derecha Gary Aguirre. Recordemos que ahora Atlas está jugando con un hombre menos por la expulsión de Julio Furch. Le queda Vitinho, Vitinho con Dourado, Dourado con Vitinho, le va a ganar en velocidad el Hueso Reyes. Es una luz, es un pájaro, es Superman, no es Vitinho. Va el número 12. Va a jugar la pelota hacia la derecha con Dourado. Hace el apoyo en Villalpando. La pide Güemes. Dice, dámela. La juegan con el número 16. Quiñones que se acerca tímidamente. Pasa el para Vitinho. Se le escapa la pelota a Rocha y Vitinho que se resbala. La pelota le queda al Hueso Reyes. Este busca el balón ahora para Jeremy Márquez. Se le fueron encima como si fuera una horda de zombies. Hay tiro libre para el conjunto del Atlas. Tenemos 40 minutos del primer tiempo. San Luis 0 atrás 0. Exactamente, seguimos teniendo este 0-0 por ahora parcial y Atlas ahora con uno más se tiene que animar un toque más para ver si puede sacar un resultado positivo. Exactamente, muchísimas gracias a todos los que están sumándose a través de la señal de Red Deportivo. Seguimos completa, total y absolutamente en vivo para todos ustedes y acompáñenos porque tenemos, como siempre decimos, lo mejor del deporte en nuestro idioma. Estamos llevándoles en vivo esta gran jornada que tenemos para todos ustedes. Va a venir la salida por parte del conjunto de la izquierda para el Atlas. La va buscando Julián, es Julián contra el mundo. Esto es
Esto es como para una película de gladiadores, lo de Julián Quiñones. La tiene por el medio Villalpando. Va buscándola San Luis. La tiene en este caso Murillo. Murillo con Sanabria, hacia el medio con Güemes. Güemes que levanta la cabeza. Otra vez encuentran por la izquierda Villalpando. Villalpando que juega hacia la derecha. Tocan de primera para Murillo ante la marca de Diego Barbosa que no lo encuentra. Güemes que conduce el balón por la izquierda en campo del Atlas. 41 del primer tiempo. Va Murillo, se prepara a meter el centro de cabeza, despeja Nervo. La quería Quiñones, pero no tiene compañía Quiñones. Si Herrera no se acerca a darle una mano, Quiñones va a estar Solari. La va buscando Vitinho. Sigue Vitinho, va el brasileño. Sigue con la pelota, filtra el pase para Daudaro. Buen cierre por parte de Gary Aguirre. Se la regaló a Vitinho. Ahora Daudaro mete el centro para Saldívar. Va la disputa con Nervo. El balón le queda al Hueso Reyes. Va a meter el bombazo de zurda. La va a mandar a campo antagónico. Antes la aguanta Quiñones, la pierde con Unai Bilbao. Quiñones así no va a poder aguantar más que esto, La tiene Sanabria. Y a San Luis una victoria mal. Una victoria no le vendría nada mal. La tiene Sanabria. Levanta la cabeza. Distribuye por la derecha para Ricardo Chávez. Empieza a moverse Vitinho para buscar una recepción. La tiene Ricardo Chávez. Puede hacerle 2-1. Prefiere jugar hacia el medio, en donde está ubicado Rodrigo Dourado. Va el número 13. Le hace la pasada a Güemes. Prefiere jugar hacia la izquierda con Sanabria. Sanabria con Murillo. Hacia atrás nuevamente. 42 tenemos ahora del primer tiempo. Atlas 0, San Luis 0. Fue expulsado Julio Furch en el conjunto del Atlas. Se va a perder el partido de la repesca, que es una pérdida bastante fuerte por parte del equipo de Mora. La tiene Dourado. Dourado hacia el medio, en donde se encuentra sitiado Ricardo Chávez. Este juega con Vitinho. Se muestra Villalpando. Lo marcan dos a Vitinho. La va buscando Vitinho. La perdió Vitinho. Se la robaron a Vitinho. La revienta el Hueso Reyes. Va Quiñones, que tiene 60 metros para recorrer y tres marcas para sacarse, pero consigue una falta. Tiro libre para el conjunto de San Luis. Se queja de un manotazo Quiñones. Esto sigue 0-0 entre San Luis y Atlas. Exactamente, seguimos teniendo este 0-0 parcial entre el equipo justamente de San Luis y de Atlas. Vamos a refrescar en estos momentos cómo quedaría la tabla en total, o cómo siguen los resultados, mejor dicho. Guadalajara sigue ganando 2-1, Monterrey ya gana 4-0, no creo que se corra de ahí el resultado. Nosotros seguimos teniendo este empate a cero parcial y la tabla de seguir así. Los cruces a la próxima etapa serían Pachuca contra Santos Laguna, León contra Atlético San Luis, tenemos a Tigres en contra de Puebla y Atlas Cruz Azul. Así es, repasando todo al dedillo, como decimos siempre a través de Rey Deportivo 43 tenemos. Saludamos a Jonathan Misael. Si pongo menos de 5 ya sería 2-0. Capanco dice, ahí está Lorenzo Rapa, lo dejando saludos, 37 likes, nos faltan 3 para llegar a los primeros 40 en este partido. La va buscando por el medio sector el equipo del San Luis, la tiene Villalpando. La suelta hacia atrás con Unai Bilbao, que no sé qué hace ahí. La tiene por el medio sector Dourado. Dourado que conduce, círculo central. La tocan para Chávez, nuevamente hacia el medio para Dourado. Este va a distribuir a la derecha. Hasta el momento, la reclasificación. Pachuca Santos, León San Luis, Tigres Puebla, Atlas Cruz Azul. La va buscando por el costado de la derecha el equipo de San Luis. Hacia el medio centralizan con Güemes. Güemes que juega para Murillo, que quiere enganchar. La suelta para Villalpando, la pide Vitinho, prefiere jugar con Dourado. Dourado a la izquierda, sáquenme la placa. La va buscando en este caso Güemes. Viene a buscar el pase a la izquierda, se la libera en la Sanabria. Sanabria busca para Murillo, hace la pasada, prefiere girar. Sanabria pasó al cohete. La tiene nuevamente el número 7, que es Murillo. Va a venir el centro por parte de Güemes, hace la mague primero y ahora retrocede. Circula, triangula, distribuye San Luis, pero hasta el momento no verticaliza. Va a buscar la pelota nuevamente San Luis. Atlas que se defiende con sus 10 efectivos porque fue expulsado Furch. La juega Murillo. Murillo hacia el medio. A quien buscan es nada más y nada menos que al número 16, Güemes. Este con Piñuelas. Juega con Ricardo Chávez. Se la afanaron a Vitinho. Viene la contra por parte de Julián Quiñones. Este es lo que buscaba Atlas. La va buscando Julián, 44 y medio. Se saca una marca de encima. Piñuelas dijo, saca esto de acá. La reventó de un bombazo. Lateral para Atlas. Exactamente, Atlas que está bajo el asedio constante del Atlético de San Luis. Veremos cómo puede solucionar esto. Tiene uno menos, Quiñones quedó como único punta. Así que vamos a ver cómo hace el colombiano para anotar la cuenta que tanto lo necesita.
Así es, se va buscando la pelota ahora el conjunto de San Luis. Tenemos 45 cumplidos. Ya me estoy agarrando los hombros a ver cuánto van a agregar. Se van a jugar 5 más. Bastante benévolos fueron, ¿eh? Exactamente, y amén de tener el tema de la expulsión y las revisiones del VAR y todo eso, tenemos 5 más. Así que nos vamos hasta el 50. Así es, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que se siguen sumando a través de la señal de Red Deportivo, lo mejor del deporte en nuestro idioma. Me parece que le rajaron a un jugador a Boca, que está quejándose, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta jornada que tenemos a través de la señal de Red Deportivo, a sacar del arco con Camilo Vargas. Si no es un programa de televisión, ahí saludamos a Lorenzo Rapa, lo que felicita por la narración y también los buenos comentarios de Facu, pese a que hoy no está bien. Debemos decirle a la gente que Facu no está bien, por cosas que pasan en el fútbol y que no deberían estar acostumbrados, aunque a Boca le acaban de rajar a Pallero, así que esto puede llegar, y creo que rajaron otro de Racing también, ahí hicieron el que parte y parte lleva la mejor parte, la va buscando por el costado de la derecha, el conjunto de Racing, se armó una especie de tole-tole, pero se agarraron a piñas entre todos, sí, a Pallero tenía que echar por la piña que le metió el de Racing, pero bueno, se pudrió todo en la bombonera, ¿eh? Exactamente, así que mientras se pudre todo en la bombonera, nosotros seguimos teniendo este 0-0 parcial entre San Luis y Atlas. Así es, va manejando la Julián Quiñones. Julián que va, mete el centro atrás, no estaba Furch ahí porque lo habían echado. Viene el bochazo largo por parte del conjunto del Atlético de San Luis. La va buscando Vargas, controla bien Camilo, tenemos 47 minutos de 50. Va a sacar desde el fondo el equipo del Atlético, del Atlas, mejor dicho, va a reventar esa pelota Camilo Vargas con un bombazo de pierna zurda a dirección de Quiñones, que antes la tenía que bajar y ahora la tiene que hacer toda él. Barrera, pisa la pelota, se junta de marcas, la juega para Jeremy Márquez, este con el huevo Lozano, otro que tiene que aparecer más, Aldo Rocha, quien conduce la pelota para el conjunto del Atlas, la va buscando para Lozano, el centro para Julián, que no llega a completar de cabeza, pero estaba adelantado, saque de arco para el Atlético de San Luis. Exactamente, y a poco que el Atlas se va acomodando a este nuevo estilo de juego que tiene que estar probando, y por ahora no lo saca de mal en peor, esto sigue por ahora 0-0 y nos quedan pocos minutos para irnos al descanso. Así es, se va a venir el costado, por el costado de la derecha Vitinho, se le escapa la pelota, tiro de esquina por parte del Hueso Reyes, o cedido por el Hueso Reyes en este momento, va a sacar en este caso el conjunto del San Luis. Ahí está, dice Lorenzo Rápalo, Atlas le puede ganar a Cruz Azul. Ahora que no va a jugar Furch el partido de repesca, quiero poner un bemol a esto, ¿eh? No sé si está tan seguro. Va a venir el centro por parte del conjunto del Atlético de San Luis. Del Atlas, mejor dicho, se viene el centro por parte de Villalpando. Centro de pierna derecha, va buscando la Bilbao. Se lo comieron en el área chica Ricardo Chávez, que le muestra como diciendo, me jaló de la camiseta, o le está diciendo, mirá qué linda camiseta que tengo. Ya tenemos 48 de 50, avisa San Luis. Exactamente, estamos a 2 minutos de finalizar el partido, y por ahora el equipo de San Luis demuestra ser un poco más que Atlas, obviamente el jugador menos influye muchísimo, esto sigue 0-0, y estamos a nada de terminar el partido. Así es, ya está por terminar el primer tiempo. Bombazo por órbita de Camilo Vargas. Un like nos falta para llegar a los 40 en este partido en vivo a través de Red Deportivo. Se viene el lateral, va a buscar la pelota el conjunto del Atlas. Va a venir jugando en este caso Bilbao que juega a la derecha. La sueltan para Ricardo Chávez, que traslada el balón por abajo a ras del suelo. La suelta para Vitinho, a ver qué hace el brasileño. Se la afanaba el brasileño. Quedó recontra mal parado el San Luis. Ataca por la izquierda el Hueso Reyes. Sigue Reyes. Todo campo para el Hueso Reyes. Ningún pase. Pesa 20 kilómetros a la redonda, más o menos. Dice que se levante, que no hay falta. Centro de Reyes para Julián. Barovero, que se queda con la pelota. Va a salir jugando el guardameta. 30 segundos finales para que este primer tiempo llegue a su culminación. Maneja la pelota Rodrigo Dourado. A ver qué hace el brasileño. Suelta el pase por la izquierda, la tiene ahora Villalpando que va, la juega, buena acción, se lo llevaron puesto, falta contra Sanabria, y la última va a ser de San Luis, como diría Ricky Martin, por arriba. Exactamente, la última pelota es a favor de San Luis,
Veremos si pueden sacarle el rédito correspondiente. Seguimos con este 0-0. Y hay gol de Del Prete. 4-1 se pone Pumas en el entretiempo del partido. Van a hacer la heroica. Perdón que me ría. Pero bueno, ahora voy a explicar. No está en verde, señor. Va a venir el centro por parte de Villalpando. Centro al punto penal. La buscaba Bilbao, pero no podía. Estaba todo invalidado, pasa que lo dijo como si fuese el 2-1 en el último minuto y es el 1-4. Pero bueno, veremos si le alcanza Pumas por lo menos para soñar con un empate. Los equipos de Vucetich suelen desinflarse en el segundo tiempo, no creo que se desinflen tanto. Pero bueno, vamos a ver qué termina pasando. Ya estamos en tiempo cumplido, ya bastante con 5, ahí es 5 de 5. Va a despejar cuando hay una acción fuerte ahí en el Racing Boca, un jugador de Racing con un golpe en la cabeza, que es Mura, cuando el árbitro central del partido, el señor Gomina Nava, de buen arbitraje, marca el final del primer tiempo. Ahí estamos saludando a todos los que están en este compromiso. Ahí está el impostor de Alex Orellana haciéndose pasar por mí, por hacerse el sonso y el gracioso, en este partido de la fecha número 17 de este primer tiempo. San Luis igual a 0-0 con Atlas al término de la primera parte. Saludamos a Gonzalo Villalobos, que se suscribe al canal. Expulsado Julio Furch por doble amarilla en esta primera parte. Furch fue expulsado al minuto 38, la amonestación la recibió al 28. Pero si quieren saber por qué este partido está 0-0, por qué Atlético San Luis estuvo cerca de marcar el gol y por qué Atlas deja tan solo a Quiñones a falta de 2 goles para igualar el título de goleo, estoy mucho más en el segmento Palabra de Comentarista. Facundo Poblete con sus conceptos explica por qué Atlas y Atlético de San Luis igualan 0-0. Facu, todo tuyo. Perfecto, entonces queda el comentario del entretiempo. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Estamos a 2 likes de los primeros 40. Muchísimas gracias a todos los que se vienen. A ver, San Luis está haciendo un poco más que el equipo justamente de Atlas. A ver, aparte de tener la expulsión encima el equipo del Atlas, por momentos pudo tener vestigios de buen fútbol, arrancó muy dinámico el primer tiempo, pero luego después, como todo partido, se pinchó y después obviamente Furch, que tuvo esa expulsión por doble amonestación, la primera por tirar la pelota lejos, innecesario, y luego la segunda fue de un poco agresivo, donde le dio un codazo a uno de sus rivales y bueno, es doble amarilla, es roja y se tuvo que ir expulsado del argentino. Va a tener un gran problema ofensivo si es que pasa el Atlas a la siguiente ronda. Así que a nosotros solamente nos queda esperar a ver qué va a pasar. A ver, no pasó mucho. Quiñones, a ver, está jugando cada vez más solo, pero el tema es que tiene que bajar mucho a recuperar el balón. Entonces, si tiene que bajar mucho a recuperar el balón, va a tener un problema bastante, bastante interesante a resolver a futuro. Porque de lo contrario, a ver, lo tienen que abastecer de balones a Quiñones para que pueda llegar a hacer su gol. Pero de lo contrario, el colombiano va a tener que bajar cada vez más, se va a alejar más del área. Y veremos ahora qué va a pasar, mientras que me acabo de enterar que echaron a Barco y a Villa del equipo de Boca. Así que si Racing no lo gana con 9, se tienen que dedicar a jugar otra cosa, básicamente. Esto sigue 0-0, vamos a repasar la banca de suplentes de ambos equipos. También vamos a repasar el contador de likes, a ver cómo estamos, a ver cómo seguimos, a ver cómo le seguimos dando en estos momentos. Mientras que dice Facundo, es colombiano. No soy colombiano, soy argentino, señor. Así que veremos, tenemos 40 likes, podemos llegar a los primeros 45, faltan 5 likes nomás, estamos a nada de eso. Vamos a repasar la banca de suplentes del equipo de Atlético San Luis, que tiene a Sánchez, tiene a Andrada, González, Martínez, García, Águila, Klimowicz, tiene a Bonatini, tiene a Merino y tiene a Castro. Y por el lado del equipo de Atlas, tiene a Hernández, tiene a Vela, tiene a Ayala, tiene a Santa María, tiene a Robles, Martínez, Saldívar, Manota, Sosejo y tiene a Trejo. Tiene esa cantidad de suplentes. La verdad que ahora va a tener que meter un volante más, creo.
Mora para poder abastecer a Quiñones y tratar por lo menos de juntarlo con alguien que se entienda para poder llegar a buen puerto, pero eso no lo podemos saber, no podemos saber qué pasa por la cabeza de Mora, ni tampoco por la de Jardine. Así que veremos en estos momentos que San Luis tiene un 60% de posesión contra un 40% del Atlas. Tiros efectivos al arco 2, 1 para el equipo de Atlas. En 9 intentos por parte del Atlético San Luis, 3 por parte del Atlas. Y después tenemos 7 corners para cada uno, en un total 7 fouls, perdón, cometidos por cada uno, y 3 corners en total, los 3 fueron para Atlético San Luis. Vamos a ver en estos momentos, right here, right now, vamos a ver la liga cómo queda en estos momentos. Si todo termina así, queda Monterrey primero con 40, segundo América y Guadalajara con 34, tercero Toluca con 29, 28 para Pachuca, 27 para León, 25 para Tigres, 21 para Atlas y Cruz Azul, 20 para Querétaro, Puebla para 20, y 19 para Atlético San Luis, al igual que Santos Laguna. 18 queda Pumas, relegado ya a la espera de un milagro de que se iluminen los jugadores. Igual, estamos perdiendo porque el turco no está en el banco de suplentes. Digan lo que digan, por eso se está perdiendo. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de lo que digo. Mientras hay gol de Racing, con razón está tan callado. Reñero hizo el gol para el equipo de la Academia. 2-1, estamos a 19 minutos de acabar el cotejo. Racing y Boca, que la verdad están peleando palmo a palmo en estos momentos. Fue expulsado Nardoni en el equipo de la Academia. Ingresó Auche para tratar de reforzar un poco. Ingresó Pichut por Mura también, mientras que a Boca le expulsaron a 2 jugadores también. Así que veremos qué va a pasar en este partido. Todavía sigue 2-1, no sé por qué todavía no entró Paolo Guerrero a la cancha, es algo que a mí se me escapa. Pero para repasar un poco los fechas a nivel mundial, tenemos el 4-3 del Crystal Palace al West Ham, el 2-1 del Brentford ante el Nottingham Forest, y el 6-0 del Brighton al Wolverhampton. El Toulouse es campeón en Francia, le ganó 5-1 al Nantes. También por la Liga Uber Eats, Lille le ganó 3-0 al Ajaccio. En la Serie A, el 1-1 entre el Milan y la Roma, el 2-1 del Atalanta-Torino. En la Liga, 4-0 del Elche al Rayo Vallecano. Partido que hicimos aquí en Rey Deportivo con el amigo Manu Camacho. El 4-2 del equipo del Real Madrid ante el Almería, con un Karim Benzema intratable y con un golazo de Rodrigo. Con goles de Robert Lewandowski, Rafinha, Christensen y Rodríguez. Ganó 4-0 el Barcelona al Betis en la Bundesliga. En los resultados más importantes, el 2-1 del Schalke a Werder Bremen. El Stuttgart le ganó 2-1 al Mönchengladbach. Y el Red Bull Leipzig le ganó 1-0 al Hoffenheim. Tiene partido bastante, bastante fácil hoy en día en la Liga de Alemania. Así que mientras vemos el afamado show de medio tiempo, entre las mascotas, uno espera que los Arturo se vuelva del retiro para golpearlos a todos. Tenemos todavía el 2-1 parcial entre Guadalajara y Mazatlán, el 4-1 de Pumas, de Monterrey a Pumas. Ojalá fuese al revés, pero no se nos da. Así que veremos cómo se pone esta situación que tenemos. En cuestión de minutos vamos a comenzar con la segunda mitad. Veremos cómo se adapta, mejor dicho, el Atlas al juego que tiene que hacer ahora. Porque de lo contrario, el equipo local lo puede pasar por encima. San Luis tiene mucho mejor juego y la verdad que se anima a atacarlo un poco más. Así que vamos a ver qué puede pasar en este segundo tiempo, que promete, que puede traer bastantes emociones. Y mientras tenemos un fútbol de mascotas gigantes en el medio campo que demuestran mucha más habilidad que los jugadores de Racing, y en cualquier momento vamos a fichar a alguien de ellos, seguimos teniendo este empate. Agradecemos a la gente que se pega una vuelta por aquí. Le dejamos muchísimas gracias por todo. Sigue ganando 2-1 Boca, un resultado que no le hace justicia a nada
del partido. Veremos cómo pasa ahora. Ya lo dijimos, el gol lo hizo Reñero en el minuto 69 del partido. Se fue expulsado Pallero y Nardoni por ambos bandos. Encima a Racing le hicieron dos goles en menos de 5 o 6 minutos. Fue una locura. Así que veremos qué puede pasar en este momento mientras se lesionó Piovi en medio del partido. Así que ahora vamos a reflejar el momento, el contador de likes, para ver cómo estamos en estos momentos. Mientras aparece Ulises en estos momentos, hizo un gol Racing, desapareció y ahora volvió, y le pregunto qué le pareció el primer tiempo y qué espera él en el segundo. Sí, a ver, primero otra vez el impostor haciendo de las suyas, diciendo olé, 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 Racing. Dice que acá estoy nuevamente. No, acá no estoy. Facu pregunta si es colombiano. No es colombiano. Así que bueno, vamos a poner que acá llegó el Ulises original, para que no se confundan con Alex Orellana, que después de hacer un espectáculo penoso en el fútbol americano, se quiso hacer el mariscal de campo y terminó haciendo el ridículo. Después yo tengo que decir que soy amigo de él. Una vergüenza, pero bueno, igual lo balcamos. A todos los que están sumándose en Red Deportivos, 45 me gusta tenemos en esta transmisión. Furch fue expulsado en el primer tiempo. A ver, yo creo que es un partido de cargas iguales entre el San Luis y el conjunto de Atlas, porque, a ver, hasta el gol de, hasta la expulsión de Furch, veíamos algo ahí como para decir Atlas tiene con qué. Pero ya después de la expulsión de Furch, yo creo que el conjunto de Atlas lo que tiene que hacer es buscar la forma de replegarse con Benjamín Mora y sus dirigidos y buscar la contra. Va a tener que jugar al contragolpe porque no le va a quedar de otra al conjunto de Atlas. Atlas está clasificado, pero tenemos que ver después que San Luis no se ilumine y le termine metiendo un gol y le termine desbarajustando todos los planes. Ahora sí, si no me saco el mute, me van a escuchar el día del arquero. Si me dejas, no vale, diría Julio Iglesias. Claro, pero ya lo decimos. Mientras usted me va actualizando cómo sigue yendo el partido de Racing, que si no me equivoco sigue 2-1 todavía. Por ahora. Vamos a ver. Por ahora. Si es que el Racing no se ilumina, no entiendo por qué Pablo Guerrero sigue en el banco. Me está por agarrar un ataque en cualquier momento. Pero a ver, Atlas tiene, ya está clasificado, no tiene nada que perder. Por más que haya un resultado raro, no pasa nada. Salvo que Santos Laguna y de la nada Atlético San Luis gane, Atlas se pondría en problemas. Pero por ahora ya está bien, está dentro, está clasificado. Y tiene que arriesgarse un poco más, por lo menos para darle el título de goleo a Quiñones. Sí, exactamente. Así vamos a ver qué termina pasando en este compromiso. Estamos en el entretiempo de este 0-0 entre Atlas y el Atlético de San Luis. Gracias a todos los que nos están acompañando en vivo a través de Red Deportivo, lo mejor del deporte en nuestro idioma. Veíamos también el gol de Reñero, lindo gol de Reñero, justo a Boca se le ocurre hacer un gol a Reñero, pero bueno, se viene el empate de Racing. Ahí Chiquito Romero se equivocó y agarró la pelota, así que Reñero, ahora va a ser un partido, no hace gol a nadie. Va a ser un partido de cargas iguales, porque a Boca le echaron un jugador, a Racing también. Pasa que Boca también perdonó mucho en el entretiempo cuando está por marcar el tercero. Veremos qué pasa. No, se lo erró Villa sin arquero. No, tremendo lo que se acaba de agarrar Villa. No quiero ver, ya tengo miedo. Viene la jugada por el medio, sale Arias. No había nadie más que Arias y Paul Fernández, creo. Y es que Fernández le libera el pase al costado a Villa y Villa la empuja, pero la tira afuera. Ah, no, es una cosa de loco. Si Racing empata el partido, yo creo que Gago tiene los boletos comprados para que le hagan una estatua al lado de la Plaza Merlo. Ahí va otro ataque de Boca. Mientras están en el tiempo, le contamos a la gente. Quiere meter el pase. Advíncula es Advinculiña. Nunca lo vi tanto en ataque Advíncula como hoy, Es Roberto Advíncula. Sí, no, es una locura lo que está haciendo Luis Advíncula. Pero bueno, también hay que tener en cuenta cómo está formando este equipo de Boca. Igual está poniendo un poquito pesado el partido por la cantidad de infracciones que hay. No está bueno que hace tantas faltas, más principalmente porque los Boca Racing no son tan amistosos que digamos. Exactamente, hay bastante pica entre ambas instituciones a nivel
a nivel hinchada, a nivel esto, a nivel aquello. Así que veremos cómo se sigue desenvolviendo. Repasamos un poco la fecha en general de la Liga MX. América le ganó 1-0 a Juárez. Puebla le ganó 5-2 a Tijuana. Nosotros tenemos por ahora un empate parcial 0-0 entre Atlas y San Luis. Guadalajara le gana 2-1 a Mazatlán. Y Monterrey le gana 4-1 a un Pumas que va a buscar la heroica, que con el turco fuera del barco de suplentes va a querer remontar este partido a más no poder. Y si no, es amaño para los que ustedes ya saben. Sí, bueno, creo. 4 goles en un tiempo, ¿te parece amaño? Eso, está todo comprado. Así como viste el gol del Valencia. No. Tendrías que haberlo visto. Así que bueno, ya empezó el segundo tiempo en el estadio del Gigante de Acero. Acá todavía seguimos esperando. Brilla por su ausencia el arranque de la segunda mitad. Si hay alguno que se perdió el tema del banco de suplentes, ¿lo repasamos de nuevo? Sí, cómo no. A ver, esto es ficha del partido. Perfecto, Corcho. Cada vez me dejas todo más desorganizado. Vamos a repasarlo en modo flash por si se nos viene el partido encima. Los suplentes del equipo de San Luis son Sánchez, Andrade, González, Martínez, García, Águila, Klimowicz, Bonatini, Merino y Castro. A Merino lo conozco. Y por otro lado tenemos al equipo del Atlas, que viene con Hernández, Abella, Chalá, Santa María, Robles, Martínez, Saldívar, Manota, Sosejo y Trejo. Ahí está, así que bueno, todos listos y preparados para llevarles las incidencias de esta segunda parte. Cuando está preparado ahí Gomila Navat, le pregunto, caballero, ¿qué podemos esperar en esta segunda mitad? Porque me parece que este segundo tiempo va a tener de todo, ¿eh? ¿Qué podemos esperar? A ver, yo lo único que espero, para tirarle justamente la contra a una persona, que Quiñones encuentre sus 2 goles, la verdad. Pero ahora veremos qué va a pasar. San Luis ya fue mucho más en el primer tiempo que el equipo de Atlas, así que podemos ver un mismo dominio, y Atlas, si lo gana con un gol en la última jugada. Bueno, es una buena predicción esa, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta segunda mitad. Hay cambios, por lo que veo. 3 cambios ahí. ¡Apa, apa, apa, apa! Se viene con todo, ¿eh? Con todo se viene el equipo de San Luis. Lo busca ganar, ¿eh? Exactamente, así que ahora ya vamos a repasar. 11 por 22 es el primer cambio en San Luis. Lárguelo, que lo peleo. Exactamente, no, estoy justamente. 11 por 22 ingresó el 31 también. Si no tienen los cambios ahora, los repasamos cuando estén todos más claros, porque sabemos que es un problema cuando la liga no hace bien las cosas con el tema de las variantes. A ver, ingresó Klimowicz a la cancha con el 22 y se retiró Villalpando. Y ahora ya que sigue el partido, después les sigo comentando. Elige en verso. Muy bien, ahora lo vamos a repasar cuando en este momento comienza el segundo tiempo. Sigue rodando la pelota en Alfonso Lastras Ramírez. Hasta el momento estamos 0-0 entre Atlas y el Atlético de San Luis. Ya comenzaron las incidencias en esta segunda mitad. Va manejando la pelota el conjunto de San Luis, lateral ofensivo. Primer minuto del segundo tiempo, centro. La va buscando ahora, en este caso, Herrera. Herrera que juega con Diego Barbosa. La va buscando nuevamente para Herrera. Va a tener que adelantar a Herrera y a Lozano para buscar algo más de acción. La tiene en este caso el número 7, que es Herrera. Herrera que juega hacia atrás. La va buscando desde el fondo el conjunto del Atlas. La juega Nervo. Nervo con Gadi Aguirre. Se fue Villalpando por Klimowicz. Exactamente. Ahí está. Este es uno de los cambios que tenemos confirmados. Hijo de la leyenda, de Diego Klimowicz, es goleador de Lanús. También entró Águila por Piñuelas. Exactamente. Ahí buscamos el nombre de Águila. ¿Cuál es? Eduardo. Eduardo Águila. Ahí está. Estamos Eduardo. Que fue Piñuelas, y ahora vamos a ver el tercer cambio, que lo vamos a comprar tranquilo. Falta por parte de Mateo Klimowicz, el hijo de Diego Klimowicz. Mateo Klimowicz es argentino, pero ya ha jugado para las divisiones inferiores de la Sub-21 de Alemania. Mire usted, encima tiene apellido de polaco, no de alemán. Bueno, Klimowicz jugó mucho tiempo en Lanús. De Lanús se fue a jugar al Wolfsburgo, hizo gran parte de su carrera ahí, obtuvo la ciudadanía alemana. Su hijo nació en Alemania, Mateo. El goleador es Diego, el granadero Klimowicz, le decían, cuando jugaba en Lanús en los 90, a principios de los 2000, y después se fue a jugar varios años al Wolfsburgo. Así que bueno, es el hijo de ese jugador, de Diego Klimowicz.
La va buscando por la derecha el conjunto del Atlas, va Herrera, se la saca encima Rey, imprimió velocidad, metió R1, viene el centro de Herrera, la revienta Unai Bilbao, sale jugando desde el fondo mientras Boca se sigue morfando goles, se lo van a terminar empatando, esto sigue 0-0 entre San Luis y Atlas. Yo sueño darle al F5 y que aparezca un 2 y gritar como un desaforado, pero no va a pasar eso, vamos a seguir, el Racing va a perder con este marcador, mientras seguimos teniendo el empate parcial de San Luis Atlas, que arrancó mucho mejor que San Luis este segundo tiempo. No sales, que no vale, no se vale mano negra. Yo no empecé. Dice Juana Cervantes, mis nietos apoyan a San Luis. Ahí está Capan Cow, también dejando saludos. Anaguirre decidiendo los éxitos. Va a venir el centro por parte de Unai Bilbao, lo va a reventar. En este caso Márquez, le queda la pelota desde el fondo a San Luis. Va a seguir jugando para Atlas, mejor dicho, va a seguir jugando para Obrero cuando está Gary Aguirre, tendido con un golpe en su pie derecho, si mal no me equivoco. Exactamente, un golpe en un pie derecho. Ahora veremos cómo evoluciona, porque parece que va a entrar la emergencia médica. Bueno, esperemos que no sea nada grave para el jugador del Atlas. Esperemos que esté bien, que no tenga ninguna lesión ósea. Tenemos 46 likes, nos faltan 4 más para llegar a los primeros 50, Vemos como que se tuerce el tobillo, medio que lo pisa, porque Unai Bilbao lo mira como diciendo, pisé algo que no era el piso, y evidentemente era la pierna de Barbosa. Exactamente, sí, Barbosa que lo ayuda a levantar como diciendo, ya está, nene, dale. No te hicieron nada, acá tenemos la jugada en cuestión. Ahí se mueven todos, y Unai Bilbao que camina y ¡ay, que justo lo toca! Hay lateral para el equipo del Atlas, lo va a realizar, en este caso, el Hueso Reyes. Ya hubo 2 cambios en el conjunto de San Luis. Entraron Mateo Klimovic y Eduardo Águila. Se fueron Dieter Villalpando y Jesús Piñuela, que estaba molestado. La va buscando, en este caso, Klimovic. Quería, pero no podía. La dividió Babitiño, forzando con el Hueso Reyes. La baja de pecho de Sanabria. La pierde con Julián Quiñones. Aguanta la marca de Unai Bilbao. Se la roba Rodrigo Dourado. Va buscando la pelota el conjunto del San Luis. Tiro libre para el equipo potosino. Ya tenemos los primeros 5 minutos de esta segunda mitad. Muchísimas gracias a la gente que se sigue sumando a través de la señal de Rey Deportivo. La va buscando por el medio sector el número 16, Güemes. Güemes que juega para el costado de la izquierda. Vuelve a recibir Güemes tras pase de Sanabria. Pelota larga para Vitiño. Buen control por parte de Aguirre. Le queda a Aldo Rocha. Recibe de espaldas. Libera el pase hacia la derecha. Ahí lo tiene ubicado de mejor manera Diego Barbosa. Mete el pelotazo largo. La va buscando Quiñones. A las manos de Barovero. Sale jugando el guardameta argentino, Marcelo Barovero, el trapito. Va buscándola por el medio sector, el número 13. Nada más y nada menos que Rodrigo Dourado. La sueltan para Ricardo Chávez. Nuevamente Rodrigo Dourado. Dourado hacia el medio. La juega con Güemes. Cambia de frente para que la vaya buscando Sanabria. Sanabria con Vitiño. A ver qué hace Vitiño. Hacia el medio nuevamente con Güemes. Güemes a la derecha con Ricardo Chávez. Mete el trazo largo, va corriendo Vitiño, de cabeza la despejaba el Hueso Reyes. Lateral para el Atlético de San Luis. Veremos cuánto físico le queda al Atlas de cara a esta segunda mitad. Va buscando la pelota el conjunto del Atlas. La va jugando el San Luis ahora con Dourado. Casi lo empata Racing. Va a venir el bombazo por parte de Güemes. Desvía Manervo. Corner para el San Luis en 6 minutos. Exactamente, así que ahora se viene San Luis. Veremos si puede sacarle provecho a esta situación. Quedan 3 minutos para que termine el partido de la Bombonera y Racing va a morir ahí. No, falta el descuento todavía, que van a ser unos cuantos minutos por el tole-tole que hubo, que derivó las 2 expulsiones de Pallero y de Mura. Así que vamos a ver qué pasa. Viene el córner por parte del San Luis, centro al área, el punto penal, la buscan de cabeza. El que cabeceaba era Eduardo Águila. El balón se va afuera. Ahí está la gente del San Luis alentando a su escuadra. Saludamos acá Pancó, que pregunta cuántos goles metió Boca. 2 a Caminante Solitario, que deja su like. Muchas gracias. Nos falta uno para los primeros 50. Muchísimas gracias a todos los que están sumándose a través de la señal de Rey Deportivo. Va a despejar de pierna derecha el guardameta Camilo Vargas. Mete el trazo largo. Va buscando Julián Quiñones. Pierde las alturas con Unai Bilbao. Lo van a presionar al jugador Nervo. La juega Vargas. Presiona a Saldívar. Otro bochazo largo para el conjunto del Atlético de San Luis. La va bajando Rocha. Rocha que juega para el Huevo Lozano. Boca lo liquida en este momento con un gol, creo que de Merentiel.
Así que Boca lo gana 3-1, no sé cuánto van a agregar, pero bueno, Merentiel hace los goles que no le importan a nadie. 10 más se van a jugar en la Bombonera, 3-1 gana Boca. Nada, yo ya no tengo nada más que decir. Está bien, lo noto raro, lo noto compungido. Sí, igual yo sabía que esto iba a pasar, así que no me sorprende. Y lo único que podemos decir es hashtag chau Gago. A mí tampoco me sorprende, porque el historial de Boca contra Racing siempre fue amplio, así que dos partiditos no terminan resolviendo una paternidad. Hay lateral por parte del San Luis, viene el lateral por parte de Hueso Reyes, la buscaba Rocha, la remetida, la quería el huevo Lozano, la revienta de pierna derecha. Rodrigo Durado, buen giro por parte de Saldívar. El tema es que no se llevó la pelota. El centro a la olla para Quiñones, va Julián, revienta de pierna sur de Eduardo Águila. Viene la dividida, en este caso Murillo. La va buscando por el medio sector Jeremy Márquez. Este levanta la cabeza. Julián la pide en el segundo palo. Centro para Julián. Lo que se acaba de comer Quiñones. No tiene nombre. Cerca estuvo Quiñones, que juega de 9, de 7, de 10. De lo que quieras, Julián juega. Saque de arco para San Luis. Exactamente. Por muy poco y Quiñones no encuentra el gol que tanto busca. Le llega al centro, se tira a barrer y pega en el palo y sale. Esto sigue 0-0. Y reina la paridad. Así es, saludamos a todos los que están sumándose en Red Deportivo. Dice Caminante Solitario, ¿alguien sabe si goleó el Barça 4-0? Creo que sí, que el Barça ganó 4-0, ¿no? Sí. Ahí está, contra el Betis, si mal no me equivoco. Va buscando la pelota. Va atacando Vitinho, viene el desborde por parte de Vitinho, el centro para Saldívar, la sacan en la raya, reviéntela, por favor. Casi se lo termina comiendo Diego Barbosa por no reventarla a tiempo. Exactamente, acá vemos justamente la repetición de la jugada, se mete con todo Vitinho, tira el centro atrás y no la quisieron sacar y por poco se la meten con pelota y todo. Esto sigue 0-0 y la gente de San Luis que se agarra la cabeza. Así es, teniendo en cuenta que tiene transmisión más adelante, en el momento que consideres ir, estamos liberados cuando Boca busca el cuarto. Pero cuando necesites liberarte para la previa de Santos contra el Cruz Azul, tenés el pase de salida cuando lo necesites, no hay ningún problema. Mientras tanto, ¿tenemos actualización de resultados? Sí, mientras recibo comentarios ampliamente insultantes y que no voy a contestar. Tenemos un 0-0 parcial. Nosotros, Guadalajara y Mazatlán siguen 2-1 y Monterrey le gana 4-1 a un Pumas que está tratando de buscar la heroica cual Roña Castro en su memorable pelea. Contra John David Jackson, para más datos. La va buscando, y recuerden, hablando de boxeo, el 6 de mayo, el próximo sábado, Canelo Álvarez contra John Ryder en vivo a través de Red Deportivo. No se lo pierdan. La va buscando Ricardo Chávez, la pide Vitinho, hace el recorte hacia adentro, va el número 5, sigue Chávez con el balón, hacia el medio con Güemes, la piden cortita a Rodrigo Doblado, la recibe, 11 del segundo tiempo, pase filtrado para Ricardo Chávez que pica habilitado, mete el centro por línea final, la va buscando Murillo, la peinaba Barbosa, estaba adelantando la pelota, entró y salió, dice el árbitro Gomina Nava, ya tenemos 11 minutos del segundo tiempo y San Luis que busca y Atlas que juega el contragolpe. Exactamente, porque a Atlas le conviene esto. San Luis va a salir desbocado al ataque y no va a cuidar mucho la defensiva y lo puede agarrar de contragolpe con Quiñones, así que puede ser negocio para el equipo de Atlas. Va a sacar desde el fondo Camilo Vargas. Saludamos en Red Deportivo ahí a Nayeli Dionisio Cruz, que dice que hizo pastel de vainilla. Si lo quieren mandar acá para acompañar el mate, es muy bien recibido. Exactamente, mientras uno sigue penando por Twitter lo que acaba de pasar con Racing, seguimos con este 0-0 parcial. Veremos ahora cómo el arquero, en este caso del equipo de San Luis, la pone en órbita y esto va a continuar de la siguiente manera. Así es, muchísimas gracias a la gente que sigue dirigiéndonos a través de la señal de Red Deportivo. Se está jugando el cuarto, gana Denver 93-86 ante Phoenix, algo lógico, el 1 contra el 4, aunque tampoco hubo tanta lógica en las series de lo que es la NBA, porque los Grizzlies quedaron afuera con los Lakers. Así que bueno, vamos a ver qué sigue ocurriendo a través de la señal de Red Deportivo. Dice Vegeta Sayayin, todos los americanistas estamos al pendiente para saber si tenemos al campeón de goleo. Hasta el momento sí, porque Julián Quiñones no marcó,
y Henry Martín está con 14, tampoco marcó ayer porque el gol de América contra Juárez lo marcó Richard Sánchez. La va buscando Doblado, traspase de Güemes. Sigue nuevamente Rodrigo Doblado con la pelota. La juegan hacia el medio para Ricardo Chávez, que está por el círculo central. A la derecha distribuyen con Vitinho, pegado a la raya. Le va a jugar el duelo personal a Hueso Reces. Viene escalonándolo Aldo Rocha. Va Vitinho, la suelta hacia el medio. Va para Ricardo Chávez, mal pase, le rebota Rocha. Ahora mete el pase hacia atrás y le rebota a Quiñones. Bombazo por parte de Águila. El balón que va en las alturas, pica uno, pica dos. No, la revienta Barbosa después del primer pique. El balón va para Quiñones, se chocaba con Ricardo Chávez. El balón se va hacia la derecha. Saque lateral, servicio de manos para el conjunto de el Atlas. Lo va a realizar seguramente el Hueso Reyes. Ahí está el técnico Andrés Jardín dando indicaciones para acá, para allá, para acá. Está volviendo loco. Viene la reposición manual. La despeja de cabeza Rodrigo Dourado. Le queda Aldo Rocha. La juegan para Julián Quiñones. Entonces, hagámosle hacer goles a Quiñones. Pelotazo de Lozano, va picando Julián, le queda para la zurda, le pega Julián, le pegó, se cayó, le rebotó y se fue. Saque de arco para San Luis en 14, seguimos 0-0. Y por ahora Atlas te domina el partido de una forma muy tranquila, eso sí, le falta definir el partido, pero ves esos errores que comete la defensa de San Luis que deja que, a ver, como diciendo, ay, Quiñones no va a correr, no va a pasar nada, ¿y no fue penal eso? Yo creo que no, se resbala. Igual Quiñones lo hubiera ido a reclamar, teniendo en cuenta que puede hacer un penal que le puede dar algo más con el título de goleo, es el primero que lo reclamaría y no dijo nada. Pelotazo largo para Herrera, sale Barovero a los Reniguitas, dijo yo la mando para afuera, esto no es lo mío. Ahí lateral para el conjunto del Atlas, 14 minutos y chirolas tenemos de este segundo tiempo. Para... ¡Apa! 3-1, ¿no tenemos ese partido? 3-1, gol de Beltrán. El Nene Beltrán marcó para el conjunto de las Chivas, que bueno, sí, a Mazatlán le ganan, pues después con América pierden por goleada. Va el lateral por parte del Atlas, lateral largo, de cabeza despeja Unai Bilbao para el costado de la derecha, la manda afuera, otro servicio de mano más que va a realizar el conjunto tapatío. Muchísimas gracias a la gente que sigue sumándose en Red Deportivo, mientras Chicago Fire le gana a New York Red Bull 1-0. Va a jugar por la derecha Bilbao, le rebota a Jeremy Márquez, la juegan para Julián, vuelve a reventar Unai Bilbao que corrige su error. La peina Murillo, pero no hace más que terminarla de mandar afuera. Hay servicio de manos para el conjunto del Atlas. Lo va a realizar en este caso el número 15, Diego Barbosa, es el que se prepara para la reposición manual. Va, le dice acércate, le dice vení que el lateral va para vos. Va a buscar el lateral para Aldo Rocha, la juega para Huevo Lozano. Lozano que levanta la cabeza, juega hacia atrás nuevamente con Nervo con Camilo Vargas y volvemos a empezar, que aún no termina el juego, dice Alejandro Lerner. Va el bochazo largo para que vaya corriendo Julián, el solitario Quiñones. La va buscando con el pecho hacia atrás Murillo con el número 8 Sanabria, pelota larga. Va corriendo Saldívar, de cabeza despeja Nervo, corrige la plana, Diego Barbosa se saca la marca de encima de Murillo, pero se le logra puntear y recupera el balón en el conjunto de San Luis. Bilbao que está a gritos pelado, pide tranquilidad, nos enloquezcamos. La suelta Dourado para Ricardo Chávez. Sigue Ricardo, la juega hacia la izquierda con Unai Bilbao. Este que juega sobre el costado de la derecha con Güemes. Güemes que va, la pide por el medio Dourado, por la derecha Chávez. ¿Con quién va a jugar Güemes? Atlas que se replique, busca el contragolpe. Tenemos 16 minutos del segundo tiempo. Cambian de frente para Vitinho. Vitinho que va, se la sacó a las malas el Huevo Lozano. Lateral para el Atlético de San Luis. Lo va a realizar Ricardo Chávez. Va a jugarla hacia atrás. Dice que se haga de nuevo porque había dos balones en el campo. Obviamente el reglamento impide que eso ocurra. Viene el lateral por parte de Chávez. Chávez que juega hacia atrás. La va buscando por el costado de la izquierda. Cuando ganó Boca, bueno, no importa, Boca le gana siempre a Racing. Así que bueno, le dimos ahí un changuisito para que se sientan grandes por un ratito y después un cachetazo de realidad. La va buscando Sanabria. Ataca el equipo de San Luis, viene el centro al área. Se pasa, no interrumpa el narrador. El balón se va al córner y lo de esquina, ¿no? Se le escapa la pelota cuando Camilo Vargas cayó mal, ¿eh? Exactamente, cayó mal Vargas, así que veremos ahora qué fue, veremos si está bien ante todo y ahora vamos a ver cómo entra la asistencia médica a atenderlo porque cayó de una forma muy pesada. Así es, muchísimas gracias a todos los que están sumándose a través de la señal de
de Rey Deportivo. Muchísimas gracias a todos los que están acompañándonos. Ya tenemos 17 minutos. Hablamos a Neyli, que dice que sí, que nos va a mandar pastel. Gracias, gracias. Así que no hay ningún problema. Cambiar el solitario dice Denver 98, Phoenix 84 en básquet. Eric Ramírez expulsaron a Furch. Sí, lo expulsaron a Furch. Ojo con Camilo, que no está bien, ¿eh? Atención con Vargas, ¿eh? Exactamente, ahí vemos, cayó bastante mal Vargas, ¿eh? Pero ya lo decimos, se está tomando, acá tenemos la acción en cuestión y cayó bastante, bastante feo el portero de Atlas. Mientras tanto, por si las dudas, vamos a ver, porque acá vemos que Hernández lo mandaron a intensificar trabajo, a ver si Vargas se recupera, porque de lo contrario va a tener que haber cambio. Exactamente, exactamente, hay que tener en cuenta esa situación, pero vamos a ver qué termina pasando. Ojo con la lesión de Camilo, no quedó nada bien cuando quiere sacar el centro que se le venía descolgando, creo que cae mal con la rodilla, así que veremos qué ocurre. Saludamos a todos los que están sumándose a través de la señal de Red Deportivo, estamos completamente en vivo a través de esta señal, pero bueno, esperemos que Vargas no esté bien, ahí va a sacar, pero lo vemos con dificultad, ¿eh? Exactamente, todavía sigue con la pequeña cojera, así que veremos, es en su pierna izquierda, si no me equivoco, la cojera, así que vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de este segundo tiempo, y seguramente va a tener que, si no puede seguir, va a tener que pedir el cambio. Sí, hay que tener en cuenta eso, hay que fijarse a ver qué ocurre nuevamente en esta señal de Rey Deportivo. Va manejando la pelota por el costado de la izquierda el equipo del Atlas, va al centro al área, va buscando el huevo Lozano, de cabeza le despeja Ricardo Chávez, el balón se va a la izquierda, 20 minutos tenemos de este segundo tiempo, estamos en vivo a través de la señal de Rey Deportivo. Muchísimas gracias a todos los que siguen sumándose en esta transmisión, se prepara un cambio más en San Luis, me parece, ¿eh? Exactamente, así que ya lo vamos a ver en estos momentos, a ver quién ingresa a la cancha y quién se retira nuevamente, porque ya estamos a nada de finalizar esta segunda mitad y este partido todavía sigue 0-0. Así es, gracias a todos los que están sumándose en esta señal, a través de la señal de Red Deportivo, muchas gracias a todos los que se están sumando en esta transmisión. Pero bueno, en cuanto tengamos el cambio, lo vamos confirmando. ¿Cómo no? Ya en un momento ya se lo estamos confirmando. Lo veo, lo noto con una voz medio compungida. Que no usted sabe que me pone las placas arriba de los jugadores y no puedo ver los números para anotar el cambio. Ah, yo pensé que estaba mal por el tema del fútbol. No, se gana y se aprende. Sigan aprendiendo, porque la verdad que viene medio flojera. Usted lo sabrá, dos finales seguidas. Sí, bueno, pero ¿ahora qué pasó? Se gana y se aprende, la copa no vuelve. Bueno. Listo. De la historia, sí, yo también. En mis tiempos, cuando... Bueno, ya está, hay que revivir el presente, porque si no, estamos en un problema, ¿eh? Si nos quedamos ahí en la historia, bueno, papá es siempre papá, ¿qué se le va a hacer? Sale jugando el huevo Lozano, ahora parece estar un poco mejor Camilo Vargas, falta tiro libre para el conjunto del Atlético de San Luis. Gracias a todos los que siguen sumándose en esta transmisión de Red Deportivo. En este partido tenemos actualización de resultados de los partidos que se están jugando hasta ahora. Exactamente, vamos a actualizar nuevamente. Sigue 3-1 ganando Guadalajara a Mazatlán. 4-1 le sigue ganando Monterrey a Pumas. Y nosotros seguimos teniendo el empate parcial 0-0. Así es, gracias a la gente que sigue con nosotros en esta jornada que tenemos a través de Rey Deportivo. Muchísimas gracias a todos. Se va atacando en este caso... El Hueso Reyes la perdió, va buscando la pelota por el costado de la izquierda, el número 7, que es Murillo, la sueltan para Saldívar, Bonatini mejor dicho, que fue el que entró por Saldívar, va distribuyendo por la derecha, ese es el cambio, el 9 por el 17 en el conjunto de San Luis, ataca Vitinho el centro para Bonatini, la pelota que se va afuera, y bueno, cambia 9 por 9, a ver si tiene un poquito más de profundidad Jardín en el equipo de San Luis. Exactamente, pone justamente a Bonatini, que tiene un poco más de velocidad y un poco más de altura que Ángel Saldívar, que salió con el número 17. Así que veremos ahora cómo lo utiliza esto a su favor. Así es, muchísimas gracias a todos los que siguen acá
en esta jornada que tenemos para todos ustedes. Así que bueno, la gente que se hace pasar por otra persona, la verdad que busquen un poquito más de creatividad, ¿eh? Así que gracias a todos los que siguen sumándose en esta transmisión que tenemos para todos ustedes. Seguimos en vivo en Red Deportivo, como siempre decimos y mencionamos. Lo mejor del deporte en nuestro idioma. Va a salir jugando por el costado de la derecha el conjunto del San Luis. Viene el pelotazo largo, la va buscando Quiñones. Esta puede ser buena para Julián. Va Julián, se mete al área, le va a pegar Julián. Se la cachetearon justo Unai Bilbao. Y la pregunta es, ¿por qué no le pegó antes? Exactamente, vamos a ver en estos momentos la repetición. Balonazo largo que le llega a Quiñones. La bajó, le comió en la espalda a través de su defensor. Y era ahí, pum, pegarle. Pero no, dudó un poco más, lo cortaron rápido. Y tiene córner ahora Atlas. Así es, muchísimas gracias a todos los que siguen sumándose a través de la señal de Rey Deportivo. Muchísimas gracias a todos los que se suman en esa señal que tenemos para todos ustedes. Se va a venir el centro al área, la pelota que no encuentra nada. Pero acá esto es más que un duelo de Atlas contra San Luis, es ver si Quiñones puede marcar para el título de goleo, porque hasta el momento viene por eso, pero ahora vamos con eso. Va atacando el equipo del Atlas, el centro para Julián Quiñones, pasado al córner. No sé qué tan beneficioso sea para Atlas jugar así. A ver, el tema es el siguiente. Mientras Atlas se siga durmiendo y Quiñones siga madrugando a los defensores, ahora es solo cuestión de que Quiñones afine la puntería solamente, porque de lo contrario va a ser el rey, pero de pifiar goles. Así es, muchísimas gracias a todos que están sumándose a través de la señal de la Red Deportiva. Está gracias a la producción, pero bueno, la verdad que no es gracioso lo que está pasando en el chat, pero bueno, la gente cuando no tiene nada que hacer hace idioteces. Va el centro al área, muchísimas gracias a todos los que sigan sumándose a través de la señal de Red Deportiva. No tenemos ese tipo de tolerancia con ese tipo de conductas, así que una cosa es la broma que hacemos con el Solellana, que se hace pasar por mí, pero ya está consensuado eso, que ahí no hay ningún tipo de problema, pero otra cosa es cuando pasamos las cosas de castaño oscuro. Ahí ya no es nada gracioso ni nada serio. Y por eso también decimos que no den datos, que no den números, porque el tema del ciberbullying y del ciberacoso está a flor de piel y para muestra un botón. Así que tengamos cuidado con las cosas que pasamos y compartimos en YouTube principalmente. Por eso también insistimos con el tema de las cuentas. Que tengan cuidado, porque uno no sabe quién está del otro lado del mostrador o no está del otro lado del monitor también, para evitar contratiempos, porque ya cuando hay amenazas y esas cosas ya no está bueno. No está bueno porque no es el leitmotiv de Red Deportivo. Por eso tenemos que tomar ciertas medidas al respecto para que no se repita. Va atacando el equipo del San Luis, la abren por la derecha, viene el centro por parte de Águila, va el cabezazo de Bonatini, la pelota que pegó en la red del lado que no vale, varios gritaron gol. Nosotros no, saque de arco para el conjunto de Atlas. Exactamente, así que a Atlas lo único que le queda ahora es aguantar un poco los embates que está sufriendo de San Luis, porque le está haciendo pasar una tarde negra. Exactamente, está, dice Vegeta Zedallín, Quiñones hoy no mete gol, Juan Pérez Vázquez, Racing tampoco, quédese tranquilo. Bueno, pero metió uno, pero el tema es que Boca metió tres, pero bueno, se le va a hacer. Cosas que pasan en el fútbol, no se haga problema. Va a venir el pelotazo largo para que vaya corriendo Herrera, le gane en velocidad a su marca. Sigue Herrera con la pelota, ya tenemos 26, lindo pase filtrado para Barbosa, revienta de pierna derecha el conjunto del San Luis. Esto me parece que si no termina en empate, pega en el palo, ¿eh? Exactamente, tiene pinta de ser un amargo 0-0, pero Quiñones tiene ganas de abrir el marcador, así que veremos qué pasa. Nos quedan los últimos 19 minutos. Y maestro, ¿le puedo dejar el barco sin que me rompa nada? Vaya tranquilo, vaya con Deus, no hay ningún problema. Así que bueno, le vamos a dar el pase de salida a Facu, que tiene que hacer la previa del San Luis contra del Santos contra el Cruz Azul, cuando el huevo lo estaba la manda por arriba. Así que bueno, un gusto nuevamente compartir transmisión. Y no se preocupe, que en el fútbol se gana y se pierde, aunque en caso de Racing ya debería estar acostumbrado, pero bueno. No, te gané dos finales. Muchísimas gracias. Bien, a sí. La gente que nos bancó en esta transmisión. Yo me voy a hacer la previa del Cruz Azul y a Maestro nos vemos cuando el deporte nos vuelva a cruzar. Un saludo a todos y al amigo Jorman también que anda por acá. Así es, gracias a la gente que estuvo acompañando ahí a Facu, que nos hizo el aguante en la previa. Se va a hacer el partido o la previa del Santos contra Cruz Azul, ahí lo pueden escuchar.
Hay tiro de esquina para el conjunto del Atlas. Ya tenemos más partidos en esta jornada. DM dice, acachamos que hay gol. Dice, veremos qué pasa. Tenemos 58 likes. Nos faltan dos más para los primeros 60. Gracias a la gente que sigue con nosotros. Sigue ganando Rayados 4-1 a Pumas. Una goleada bárbara lo que está pasando. Así que se viene el tiro de esquina. Muchísimas gracias a todos los que siguen sumándose a través de la señal de Rey Deportivo. Lo mejor del deporte en nuestro idioma. La va manejando Ricardo Chávez. La suelta por el costado de la derecha. Va, en este caso, Murillo. Murillo que se mete en ella, pega el remate. La saca Julián Quiñones. La va buscando para Aldo Rocha. Pelota larga para poner a correr al Huevo Lozano. Había una falta previa. Se queja el banco de San Luis que no hubo infracción. Para el árbitro dice que sí. La falta en contra del capitán Aldo Rocha. Ya tenemos en este caso 28 minutos de esta de este segundo tiempo. Gracias a todos los que siguen sumándose a través de la señal de Rey Deportivo. Muchísimas gracias a todos los que siguen sumando. Saludamos a Alejandro Caballero desde California. 60 likes. Si vamos con 5 más, nos metemos con 65 me gustas. En esta transmisión estamos llevándoles a través de la señal de Rey Deportivo. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Va Julián Quiñones, pedían penal, dice que se levante. Hay lateral para el equipo de San Luis. También en otros resultados, gana 3-1 Chivas contra Mazatlán. Hasta el momento Chivas es el tercer clasificado a la liguilla de forma directa, junto con Monterrey y el América. Toluca no le van a dar los puntos para pasar. Ahora todo está entre Toluca, Pachuca y León. Entre esos tres se buscará el cuarto clasificado de forma directa a liguilla. El resto jugará la repesca y ya en unos minutos más daremos los cruces. Sale jugando el equipo del Atlas. La va buscando el Huevo Lozano. Presiona con Vitinho. Se le viene la marca doblado. La roba Vitinho. Sigue Vitinho con la pelota. Busca el pase. Corta a Rocha. Va buscando la doblado. Se pone pierna fuerte. Buena salida por parte de Jerry Márquez con elegancia. Pelota larga para Quiñones. Esperaba el error no forzado de Unai Bilbao que nunca llegó. De cabeza la va despejando Barbosa. Este suelta el balón para que conduzca sin demasiado problema Jeremy Márquez. Este suelta para Nervo. Nervo que tiene la pelota, se la pausa, pone un freno y opta por jugar con el número 13, que es Gary Aguirre. La va buscando para Aldo Rocha. Pelota larga, ponen a correr a toda velocidad de Herrera. Veremos si llega, si llega, si llega. Si no llegó, saque de arco para el conjunto del Atlético de San Luis. Saludamos a Juan Vázquez. Dice, ustedes tranquilos, la mayoría de aquí les tenemos respeto. Muchas gracias. Pero no solamente por, es una cuestión particular nomás que ya hemos tomado las intervenciones del caso. Gracias a la gente que se sigue sumando a través de la señal de Rey Deportivo. Lo mejor del deporte en nuestro idioma lo tenemos por acá, acompañando a la gente que sigue con esta gran transmisión que tenemos para todos ustedes. Sigue ganando 4-1 Monterrey contra Pumas. En 32 minutos destrozaron los sueños del Tour Corvette. Va buscando la hacia el costado diestro. 61, dice Juan Vázquez. Esperemos que metan goles hoy. Esperemos. Venimos de 7 goles en el Tijuana contra el conjunto de el Puebla. Hasta el momento, la reclasificatoria: Pachuca Santos, León Atlético de San Luis, Tigres Puebla, Atlas Cruz Azul. Querétaro no puede clasificar por ser el último del descenso. Va a despejar de pierna zurda Camilo Vargas. Ya tenemos 31 minutos de este segundo tiempo, 0-0 Atlas Atlético de San Luis. Pelotazo largo, la mandan de arco a arco, se equivocó Bilbao. Barovero corregía la plana cuando venía Quiñones arremetiendo. Va cortando Bilbao, la juega para Chávez, Chávez con Bilbao. Pelota larga para buscarla a Bonatini. Aguanta Leo Bonatini, lindo taquito para que vaya buscando la Dourado. Pedían falta y no se la dan. Se equivocó Camilo, va a reventarla Diego Barbosa cuando se venía el gol del San Luis. Empiezan a haber bloopers en el partido. Hay salida para el conjunto del Atlético de San Luis. Muchísimas gracias a la gente que sigue con nosotros en Rey Deportivo. Ataca nuevamente por el costado de la izquierda el Atlético de San Luis. Se viene un cambio más en el conjunto local. Atlas no hizo cambios y llevamos 32 minutos de segundo tiempo. Va buscándola en este caso Murillo. Murillo que levanta la cabeza, filtra el pase para Bonatini, protege con el cuerpo, lindo pase, vaya buscando por el costado de la izquierda. Se puede venir el equipo del San Luis, la quería Vitinho pero no podía, cierre por parte de Bilbao. El balón que se va afuera, saque de arco para el conjunto
del Atlas. Muchísimas gracias a la gente que se sigue sumando a través de la señal de Rey Deportivo. Vemos nuevamente la acción. La buscaba Mateo Klimowicz, se lo llevaban puesto. Y ahora vamos a ver seguramente el próximo cambio que tiene el Atlético de San Luis. Ahí lo estamos observando, lo estamos dilucidando. Se prepara un ingreso más. Tenemos 34 minutos del segundo tiempo. Por ahora 0-0 Atlas San Luis. Furch expulsado a los 38 del primer tiempo por doble amarilla. La tiene Herrera, liberó el pase para Barbosa, que se prepara, apunta, le pega cruzado. La pelota que se va afuera. Saque de arco para el conjunto del Atlético de San Luis, que ya va a estar presentando la siguiente variante en estos momentos. No, no se viene nada del cambio. Sale jugando Nay Bilbao, ¿no? Y de la interrupción del partido. Y ahora sí se va a realizar la variante. Se va el número 7, que es John Murillo. Es el que está ingresando para que ingrese con la casaca número 19 en este partido. Acá tengo la planilla de los suplentes del San Luis. Sabin Merino con el número 19. Ahí está, lo estamos anotando. Sabin Merino con el número 19. Es el que ingresa en el conjunto del Atlético de San Luis. Se va Murillo en el equipo potosino. Cuatro cambios ha realizado ya el conjunto local. Atlas no realizó ninguno. La va buscando por el medio sector Jeremy Márquez. Este toca con Aldo Rocha. Va Rocha, falta, pero que no la cobran. Va Quiñones, mete el pase, pero no llegó a Barbosa. Ojo que Salud puede aprovechar la ventaja numérica acá, ¿eh? Limpia juego por la derecha. La tiene Vitinho. La va buscando Merino. Sigue Vitinho con la pelota. Amaga, busca. Va a venir el pase atrás. La va buscando, en este caso, el número 13, Rodrigo Dourado. A ver qué hace Dourado. La juega hacia el medio con Güemes. Güemes era el ex técnico de Cruz Azul, Paco Güemes. La va buscando por la izquierda Sanabria. Sanabria que mete el centro. Va Bonatini. La pelota que se va para afuera. Saque de arco para el conjunto del Atlético de San Luis. Camilo pide el cambio, ¿eh? Camilo pide el cambio. No va más el arquero del conjunto del Atlas. Va a sacar, pero Camilo pidió el cambio. Atención con eso, ¿eh? Vamos a estar con el dato. Va a sacar desde el fondo Camilo, que está sacando con dificultad. Tiene una lesión en la rodilla Camilo Vargas. Y ojo, es un arquero muy propenso a lesionarse. La va buscando Quiñones. Sigue Julián con la pelota. Va entre dos. Quiere pasar, pero no puede. Hay salida para el conjunto del Atlético de San Luis. Quiñones que vuelve caminando. Yo creo que va a tener que intensificar algunas variantes en Atlas, porque se está viendo un equipo un tanto cansado. Saludamos también a Eduardo Barrera, a Julián Velázquez Félix, a Alejandro Cedenio. Vamos, somos 281 personas y tenemos 61 likes. Va manejando el balón por el costado de la izquierda el equipo de San Luis. Va tocando el balón, en este caso Vitinho. A ver qué hace Vitinho, que haga que frote la lámpara Vitinho. La pide Bonatini, hace el enganche, pasa de largo huevo Lozano. Sigue Vitinho con la pelota, se va a meter al área, centro de Vitinho atrás. Buen corte por parte de Aldo Rocha, que la juega de emboquillada para Hugo Lozano, que la revienta de sobrepique. La va buscando ahora desde el fondo Ricardo Chávez. Se prepara el número 6, el Gary Saldívar, para el conjunto del Atlas. Viene el pelotazo largo, la va buscando Vitinho, se le escapa por abajo de la suela, pero llega a llegar antes de que la pelota se vaya. Va Vitinho, busca el desborde, sigue Vitinho, toca hacia atrás, le queda la pelota a Dourado, mete al centro, hombre. Hay un jugador de Atlas que se desplomó en el piso por una lesión. Va buscando la Güemes, que le pega a colocar la pelota, que se va afuera. Ahí está Saldívar. Se cayó otro jugador más. El Hueso Reyes es el que está tendido en el terreno de juego. Acalambrado parece. Ya tenemos 36 minutos de este segundo tiempo. Muchísimas gracias a todos los que están sumándose a través de la señal de Rey Deportivo. Gracias a la gente que están sumándose en vivo a través de la señal de Rey Deportivo. Saludamos a Giovanni, a Iván Torres desde Monterrey, a todos los que están sumándose en Rey Deportivo. 61 likes, vamos que podemos llegar a algunos más. Cuando está lloviendo, no están lloviendo, pero están lloviendo botellas de agua más que están lloviendo cosas. Ahí está Julián Quiñones mofándose de la gente del San Luis. Ahí sale Camilo Vargas, ¿eh? Rocha también está con algún problemita. Se lesionaron tres jugadores al mismo tiempo en este partido. Así que vamos a ver, ¿eh? Dice Wilmer Murillo Urquiza. Un gol, dice. Vamos, ¿eh? Un gol tiene que haber. Venimos de relatar 7 ya en el Puebla 5, Tijuana 2. Creo que Rocha es el que va a salir por el Gary Saldívar.
todo indicaría que es así. Está con un corte en la mano, pero no parece revestir gravedad. Yo creo que lo de Rocha pasa también por un tema muscular, que es el que está pasando en esta transmisión en vivo a través de Red Deportivo. Va a salir desde el fondo el conjunto del Atlas cuando todo esto regrese. Ahí está Rocha hablando con el cuerpo médico. Ya tenemos 38 minutos de esta segunda parte. Ahí vemos el remate de Güemes, que no sé con qué se... Ah, creo que le pisaron la mano, ¿eh? Le pisaron la mano sin querer. Así que va a venir el saque por parte de Camilo Vargas, que ya no puede más, ¿eh? Pero bueno, todavía no lo han quitado. Así que sigue el arquero del Atlas. Va a sacar desde el lateral el equipo de San Luis, que le va a tirar la artillería pesada al Atlas, o lo que tenga de artillería. Viene la reposición manual por parte de Ricardo Chávez. Se prepara para sacar atrás. La juega para Dourado. Hacia el medio con Unai Bilbao. En corto con Güemes. Güemes que levanta la cabeza. Hacia la izquierda con Sanabria. La pide en este caso Mateo Klimowicz. El pase va muy largo, muy atrás. Va buscando desde el fondo nuevamente el conjunto del Atlético de San Luis la pelota. Atlas que se repliega con los 10 jugadores porque Furch fue expulsado a los 38 minutos de este segundo tiempo. Va buscando la pelota, en este caso, Mateo Klimowicz. Busca el desborde, tira un caño, pasa Herrera. Esta puede ser buena, pero buena redención por parte de Herrera. La tiene Klimowicz. Va a venir el centro al área, lo bloqueaban. La de revienta de pierna de Saldívar. Le queda viva a Ricardo Chávez. Llega Julián. Le queda a Unai Bilbao. Va a venir el remate de Águila. El balón se va afuera. Saque de arco para el conjunto del Atlas. Tenemos 39 minutos de este segundo tiempo. Esto por ahora está 0-0. Y se viene el cambio. Ingresa Saldívar. Se va Jeremy Márquez con la número 18. Es uno de los que se retira en este partido. Primer cambio en 39 minutos del segundo tiempo. En 84 de tiempo corrido. Como ustedes quieran. En este compromiso. Hablamos a Nelson. Este equipo de se pasa de malo. Dice San Luis, Juan Vázquez, por favor, uno solo San Luis, tienes 11, aprovecha. La gente está pidiendo que vaya para adelante el conjunto de San Luis. Somos más de 300 personas en simultáneo y tenemos 65 likes. Vamos que podemos llegar a los primeros 70 de movida. Ataca el equipo de San Luis, pelota larga para que pongan a correr a Bonatini. La saca Nervo, Nervo que manda la pelota a la tribuna. Lateral para el conjunto del San Luis. Lo va a realizar hacia atrás, quien busca esa pelota. En la conducción es Rodrigo Dourado. Dourado que avanza sobre el costado de la derecha. Sigue con la pelota Dourado. Dourado que avanza. La juega ahora para Mateo Klimowicz. La pide Sanabria. Prefiere jugar ahora para el número 8. Va Sanabria. La pide para Güemes, que se quiere pegar. Filtra el pase para Klimowicz, que le pega de zurda la pelota, que se va afuera. Ahí saque de arco para el equipo de el Atlas. Ya tenemos 40 y medio de este segundo tiempo. A todos los que están sumándose y dejando su like, les agradecemos muchísimo su compañía. Ya está ganando 4-1 Rayados contra Pumas. En otros resultados está 4-1. Chivas le gana ahora al conjunto del Mazatlán. Mazatlán que cierra una penosa campaña en el fútbol mexicano. Nuevamente, otra penosa campaña del Mazatlán. Pelota larga, va corriendo Merino. El balón se va al córner. De esquina para el conjunto del San Luis. Ya tenemos 41 minutos de este segundo tiempo. Muchísimas gracias a todos en esta jornada que seguimos a través de Red Deportivo. De acá nos vamos rápidamente al estadio de el Santos Laguna, a Santos Laguna contra Cruz Azul. Muchísimas gracias a la gente que se suma. Viene el centro por parte de Sanabria, cabezazo por parte del número 19, Samir Merino. Hay salida para el conjunto de el Atlas. Gracias a la gente que se sigue sumando a través de la señal de Rey Deportivo. Esto sigue por ahora 0-0 entre Atlas y el Atlético de San Luis. Gracias a la gente que sigue con nosotros. Va a despejar el guardameta, va Camilo. Va a meter el bochazo largo Camilo Vargas, ¿eh? La va buscando Lozano. Sigue manejando la pelota el conjunto del Atlas. La quería Rocha, que está mejor. La tiene ahora Mateo Klimowicz. Viene el cambio de frente hacia la izquierda. Quien se proyecta por el andarivel zurdo es Sanabria. Sigue con la pelota, se le acerca Herrera. Va a meter el centro. Le queda Bonatini, que le pega de zurda. Camilo en dos tiempos se queda con la pelota.
San Luis que está cerca de marcar otro gol o el gol del partido. Camilo Vargas está con constantes dolores en la rodilla. No puede más, Camilo. Está porque tiene amor propio, porque si no, sería una complicación. Dice Eduardo Barrera, gente campeón de goleo. Dos likes más para los 70, dice Ismael de Jaro. Vamos, un gol cualquiera de los dos. Se viene un cambio, sí, se prepara un cambio más en el conjunto del Atlas. Se prepara Anderson Santamaría con la número 5 y se retira con la número 7 Jonathan Ociel Herrera. Estamos hablando del cambio de Santamaría. Ahí está, estamos anotando la variante. Se va Herrera con la casaca número 7 en el conjunto de el Atlas. Segundo cambio, 43 minutos. Tenemos de este segundo tiempo, gracias a la gente que sigue sumándose en Red Deportivo. Dice Ángelo Rivas, Henry campeón de goleo, 70 likes. Vamos por los 80, vamos que podemos, ¿eh? Le queda poquito al partido. Ya tenemos 43 del segundo tiempo. Va a venir el lateral por parte del Hueso Reyes. La juega para Rocha. Este con el Hueso Reyes nuevamente. La saca de taquito Vitinho. La baja de pecho Güemes. Pelota larga para poner a correr a Vitinho. También está cerca de la jugada Bonatini. Revienta de pierna zurda Gary Aguirre. La pelota va en órbita. Pica una vez. La va buscando Dourado. La perdió con Rocha. Va el huevo Lozano. Sigue el número 29, Brian Lozano, hacia atrás. Todo para atrás con Camilo Vargas, está con un golpe en la rodilla, no le daría pelotas para que reviente, pero bueno, por algo sabrán. Bocha larga para Julián Quiñones, lo anticiparon a Barovero, la pelota que se va afuera, hay falta en contra de Barovero. Quiñones que llegó a puntear de cabeza, otro que está tremendamente acalambrado. Uno es Julián Quiñones, el otro es Unai Bilbao. Hubo un empujón contra Ricardo Chávez y se lo llevó puesto al bueno de Barovero, que encima que no le gusta ir al choque. Es peor ahora, porque salió con un temor, aunque ahí le mete un cariñito Barovero a Quiñones, pero no creo que cobren falta por eso. Aunque el VAR tiene estos grises también, que te desorienta un poquito. Ya tenemos 44 y medio, está Barovero con un golpe en el rostro, y no es de simular mucho Barovero, esperemos que no revista mucha gravedad. Se lo vemos a Luis López, a Wilmer Murillo Urquiza, a Nayeli Dionisio Cruz, a todos. 71 likes tenemos. Somos casi 490 personas. Podemos llegar a los 80. Vamos, vamos que entre todos, si te está gustando la transmisión, si estás pasando un buen ratito con nosotros, deja tu like, y hacérnoslo saber. Muchísimas gracias a todos los que están sumándose a través de la señal de Red Deportivo. Lo mejor del deporte en nuestro idioma lo tenemos por acá. Gracias a la gente que sigue sumándose a través de Red Deportivo, gracias a la gente que nos acompaña, que nos elige en este momento, en esta señal de Red Deportivo. Ya tenemos 45 y vaya Dios a ver cuánto van a agregar. Vamos a ver lo que terminan agregando de tiempo adicionado al reglamentario. Gracias a la gente que sigue sumándose, a todos los que nos están acompañando, les agradecemos por estar acá con nosotros. Saludamos a Vare y Yam, Ferri campeón de goleo, a Luis Martínez Vega, a Golden Legend 1996, a Cristian Suárez, que está siendo Ferri campeón de goleo, 72 likes. Son más de 500 personas, pero no estamos llegando a los 80, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa, veremos cuánto más se va a terminar agregando. 8 minutos más, vaya, válgame a saber qué rompimos, tanto agregado, ¿eh? Pero bueno, 8 minutotes más que van a estar jugando en este compromiso. Gracias a todos los que nos eligen, a los que nos acompañan, a los que están con nosotros a través de Rey Deportivo. Estamos en vivo, ¿eh? Gracias a la gente que está junto con nosotros. Ya se jugaron uno de los 8 minutos. Esto sigue 0-0. Gracias a todos los que siguen acá con nosotros. Muchas, muchas gracias a todos los que se siguen acompañando. O que nos acompañan, mejor dicho. Ya estamos en un nuevo día en la República Argentina. Saludamos a Wilmer Murillo Urquiza. Seguirá así Luis Martínez Vega. Saludos. ¿De dónde nos siguen? También nos gustaría saber si están pasando un buen ratito con nosotros. Vamos con esos likes, que a nosotros nos suman una barbaridad a la hora de poder seguir proyectando el canal lo más lejos posible. Barovero está con un golpe en la zona lumbar. No sé si lo van a cambiar. Le queda un cambio al conjunto de el San Luis.
si desea cambiar a Barovero, veremos qué es lo que opina Barovero también, porque no creo que tenga ganas de que lo cambien. Ya terminó el partido, Pumas eliminado de la Liga MX, ha perdido 4-1 contra el Monterrey, está ganando Guadalajara 4-1 también, así que gracias a todos los que están acá con nosotros. Volvemos al partido, se están jugando 2.5 de los 8 que se han agregado y disputado. Va buscando la pelota por el medio sector el conjunto del San Luis. Va a manejar la pelota, en este caso, Ricardo Chávez. La suelta por la derecha. Ahí lo tiene ubicado a Vitinho. Sigue Vitinho con el balón. A ver qué hace el número 12. Vitinho juega para, en este caso, Águila. Águila con Nay Bilbao. A la izquierda con Güemes. Güemes nuevamente con Nay Bilbao. Se defiende con todo el equipo del San Luis. Y Atlas que busca. Busca mantener el resultado, mejor dicho. Que ataque San Luis. La tiene por la izquierda el equipo potosino. Se le escapaba la pelota a Güemes, lo venía marcando de forma untuosa el número 6, el Gary Saldívar. Va manejando la pelota ahora, en este caso, Unai Bilbao. O sea, tenemos 3 de 8 de los que se ha agregado en este segundo tiempo. La piden por el medio, la va buscando, en este caso, Ricardo Chávez. Se la van a puntear el Huevo Lozano, pero no llega a quedarse con la pelota. La tiene Sanabria, se le escapa a Güemes, va a controlarla. La juega con Sanabria. San Luis que no tiene que perder la posesión de balón. Sigue monopolizando el partido, pero por ahora no capitaliza el hombre de más que tiene. La juega hacia el medio sector. Quien conduce por la izquierda es nada más y nada menos que Anderson Santa María. La toca por la izquierda para Vitinho. Vitinho que va, que lleva con la pelota. Va Vitinho parado de enganche. La suelta para Mateo Klimowicz. Toca y va a buscar al área. La tiene Sanabria, la pide Klimowicz. Viene el centro para Bonatini de cabeza. La pelota que se termina yendo. La va buscando Dourado. Hay córner para el Atlético de San Luis. Muchísimas gracias a la gente que sigue sumándose a través de la señal de Red Deportivo. Lo mejor del deporte en nuestro idioma lo tenemos por acá. Gracias a la gente que nos acompaña, que nos elige y que nos sigue en este compromiso que tenemos para todos ustedes. Ya se está jugando el minuto 4 de 8. Le va a pegar el Huevo Lozano. La pelota que se va afuera. Hablamos Sport Águila, que dice arriba del América. Todos 74 likes. Vamos que podemos llegar a los primeros 80, Vamos que podemos entre todos, todos los que están sumándose a través de la señal de Red Deportivo. Es lo mejor del deporte en nuestro idioma. Va a venir la salida por parte del Huevo Lozano. Ingresa Pepe Abella con la casaca número 4. Gracias a todos los que están sumándose. Viene el centro al área de San Luis, la va despejando. Buscaba de cabeza Unai Bilbao. Le quedaba Klimowicz, la contra de Rocha, la quería Julián. Le queda el balón para el costado de la izquierda del San Luis, de cabeza despejaron. Se están jugando minuto 5 de 8. Va a venir el centro al área, se prepara, busca el centro, de cabeza la despejaron, la va a buscar nuevamente el conjunto del San Luis. Le queda a Güemes. Güemes juega con Vitinho, lo marca muy bien Diego Barbosa, se ve la contra por parte de San Luis. En una de las últimas estocadas la tiene Diego Barbosa, viene forcejeando con Ricardo Chávez, prefiere jugar con Quiñones. La pelota que se va afuera. Lateral para el conjunto del San Luis, que lo hace rápidamente, que no nos da respiro, no nos da respiro el partido. Gracias a todos los que siguen sumándose a través de la señal de Red Deportivo, lo mejor del deporte en nuestro idioma, lo tenemos por acá. Va manejando la pelota el conjunto del San Luis, va al centro, el balón que va al córner, ha sido de esquina. A todos los que nos están acompañando, 76 likes, faltan 2 minutos para que este partido llegue a su finalización. Estamos en vivo a través de Red Deportivo. Lo mejor del deporte en nuestro idioma lo tenemos por acá. Ha ganado también Chivas Rayadas de Guadalajara. Así que veremos qué ocurre en esta jornada de fútbol a través de Red Deportivo. Gracias a todos los que están sumándose en esta señal. Viene el centro al área, otro córner más. Se prepara otro tiro de esquina para el conjunto del Atlético de San Luis. Estamos en vivo, completamente en vivo a través de la señal de Red Deportivo, lo mejor del deporte en nuestro idioma. Viene el centro, se pasaron todos. Estamos llegando al último minuto de este partido. 60 segundos finales le quedan a esta transmisión que tenemos para todos ustedes. Gracias a todos los que nos están acompañando en este periplo llamado Red Deportivo. Ulises Poblete, estuvimos con Facundo Poblete en el comentario. Muchísimas gracias a todos los que siguen sumándose, los que nos acompañan y a quienes nos eligen. En este momento, en esta transmisión, sigue manejando la pelota Quiñones. La pelota que se termina yendo
Hay lateral para el conjunto del Atlas. Entonces ya de acá nos retiramos para hacer el compromiso entre Santos Laguna y el conjunto del Atlas. Ahí están Panchito Cruz y Facundo Poblete. Ahí nos pueden seguir. Ahí en Red Deportivo nos pueden hacer el aguante en el desarrollo de este encuentro. Va a venir la salida. Tenemos 7:30. Viene el trazo largo. De cabeza la despejaba Dourado. El partido se va a terminar. La va buscando Aldo Rocha. La juega para Barbosa. Este que buscaba, de cabeza despejaban. La gente de San Luis la tiene Pepe Abella. La suelta para Gary Saldívar. Hacia atrás con Anderson Santamaría. Justo los que ingresaron la tocaron de forma consecutiva. Quien tiene el balón ahora por la izquierda es el número 6, Saldívar. Saldívar que mete al centro, lo va buscando a Julián Quiñones, que la baja de pecho, le quiere pegar de volea. No puede. La suelta para Rocha, 10 segundos. Va Aldo Rocha. Rocha que va a meter el centro, amaga, busca. La suelta para el Hueso Reyes, que aguanta el balón, lo marca Vitinho. Se va a terminar el partido, tenemos tiempo cumplido. Rocha que va a buscar el desborde con lo que le queda de esfuerzo. Saque de arco para el equipo de San Luis. Se está terminando el partido, va a sacar Barovero y el árbitro Nava va a marcar el final. Veremos si agrega algo más. Mora dice que su equipo se repliegue, que no se desesperen. Y se viene la última pelota de la noche para el conjunto del Atlético de San Luis. Va manejando la pelota por la izquierda. La tiene, en este caso, Sanabria. Sanabria que juega por la derecha. La va buscando Dourado. Dourado que maneja por el medio campo. La suelta para Mateo Klimowicz. Este juega para Ricardo Chávez, nuevamente para Dourado, esta vez va buscando a Klimowicz, le puede pegar de zurda la pelota que se va. Esta me parece que es la última del partido. Hay saque de arco para el conjunto del Atlas. Me parece que el árbitro va a pedir la pelota y este partido se va a terminar. Saludamos a Sael Martínez, a Simander Hernández Morales, a Vegeta Sayayin, a Giovanni. 81 likes hemos tenido. Va a sacar desde el fondo el conjunto del San Luis, cuando había un láser que molestaba a Camilo Vargas. La despejan de cabeza. Ya estamos pasados del tiempo agregado al reglamentario. Muchísimas gracias a todos los que siguen sumándose a través de Rey Deportivo. Muchísimas gracias a todos los que se suman, a todos los que están en esta transmisión. Gracias a todos los que nos acompañan. Va a buscar la pelota ahora el conjunto del Atlas con Pepe Abella. La busca para Aldo Rocha. Rocha juega con Quiñones, sigue Quiñones, le quiere pegar de mitad de cancha, está loco Quiñones. La va a jugar por el costado de la derecha, ya estamos llegando al minuto 10 de agregado. La tiene, ¿hasta qué hora lo van a jugar? La tiene en este caso el jugador Quiñones, va Julián, sigue Julián, se la lleva Julián, avanza Julián, a ver qué hace Julián. La perdió, va buscándola, cuando en este momento el árbitro marca el final del partido. Atlas y Atlético de San Luis quedaron en blanco. 0-0 el marcador. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a Andrés en la producción, a Jorman en la operación técnica y puesta en el aire, a Facu que estuvo en el comentario, y les habla Ulises Poblete en la narración. Todos por Red Deportivo les hemos llevado San Luis 0, Atlas 0. Muchas gracias por su compañía y nos reencontramos en cualquier momento.